Captain Falcon. Bueno, para que veas. Bueno, aquí estamos. El torneo no ha comenzado todavía. Estamos viendo lo que es la friendly entre Soto y Lecat. Soto. ¿Se escucha? Soto, que es uno de nuestros mejores jugadores, rankeado ahorita como el número 2 de lo que es de San Pedro Sula, que es Main Mario desde Smash 4. En Brawl, la verdad que no sabría decirlo, no lo conocí en esa escena. Main Lucina y Captain Falcon. Lecat, que es uno de los provenientes o uno de los pioneros de lo que es la comunidad y la... Bueno, así, la comunidad de Melee aquí en San Pedro, que se ha pasado a Ultimate, pero con un jugador un poco similar a lo que ellos conocen en Melee, que es Lucina. Uy, Dios mío. Aquí vemos a Soto. Bueno, este es un matchup en el cual conocemos que Captain Falcon tiene un poco de dificultad con lo que es Lucina. Puede mantenerlo un poco en el aire. A pesar de que Falcon tiene unos muy buenos air attacks, Lucina la verdad que le gana mucho. Lucina usualmente tiene mejor frame data. El fair de ella puede ganarle a varios de los air attacks que tiene Captain Falcon. 40% de las apuestas. Voy a dar un saludo aquí a nuestros espectadores. Un saludo aquí a la comunidad de Smash Honduras. Aquí estamos en nuestro primer torneo en la parte de lo que es hobby, que es un negocio que nos prestó su local para lo que es nuestro primer torneo de weekly. Semanalmente estaremos haciendo torneos en estas instalaciones para fomentar lo que es Smash y que nuestros queridos compañeros sigan con un buen nivel y agarren más nivel jugando bastante. Bueno, ahora que lo puedo dejar con Ed, en lo que es el mejor Little Mac de San Pedro de Sula. ¿Está en disputa con Tegus todavía? Vaya pues, él dice que de Honduras. Hey, yo no he dicho nada. O sea, yo sé que ahorita a Josh le pegó algo en el estómago, Honduras. Ed, el mejor Little Mac de Honduras. Gracias, Lara, gracias por esas palabras. Entonces parece que dentro de poco comenzaremos con el torneo. Ya paramos de jugar friendlies. Rob se encuentra llamando a los jugadores para que comiencen su primera match. Son casi las 7:30. El torneo debía comenzar a las 6, pero bueno, aquí estamos todavía. Probando. 1, 2. Soto. Venid y dale unas palabras aquí a los espectadores, a nuestros 1 o 2 views que tenemos hasta ahorita. Hola. También tenemos aquí en este torneo a Monoloco.
el fiel main Didi de The Smash 4. Ahorita con Mono jugué una friendly y nos habíamos encontrado en el segundo torneo de Ultimate en enero y le gané 2-0, podría decir que con mucha superioridad. Pero ahorita se nota que Mono ha estado en el lab, ha jugado muy bien y se mantiene todavía fiel a Didi y le tiene esperanza a su personaje. Porque hablo, pucha, parezco que estoy aburrido. También tenemos aquí a otro de nuestros veteranos de los religiosos, de los dioses del Rigio, Laszlo, que siempre con la cara de maleado que se carga, aquí está saludando a sus viewers, a sus mujeres tentáculo. Tenemos a varios de nuestros tops en este torneo, tenemos a varias de las promesas que puede llegar a esa posición. Tenemos aquí a Chang, tenemos a Milo, tenemos a nuestro campeón, el mejor jugador de Smash de Honduras hasta el momento, elegido con esa posición después de que ganó nuestro torneo regional, en el cual teníamos jugadores de Tegucigalpa, Siguatepeque y La Ceiba y hey, San Pedro Sula. Esos torneos. Ok, comenzaremos con la primera ronda entre Chang y Cero, pero no el chileno, el hondureño. No sé si voy a Entonces comenzaremos con el stream de esta primera pelea entre Zero y Chang. Chang, que si mi memoria no me falla, ahorita lo tenemos posicionado en como el número 4, nuestro cuarto mejor jugador representando a San Pedro Sula. Vamos a confirmar esto. Sí, por el momento. A ver, si nos ponemos a ver lo que es el ranking de San Pedro Sula, Yuka es el mejor jugador, indiscutiblemente. Ha ganado entre 3 a 4 torneos seguidos. El regional lo ganó sin perder ninguna partida. Player 1 y Player 2. Chang, sí. Ahorita está posicionado como el cuarto mejor jugador de San Pedro Sula. Y se enfrentará a Zero. Si... bueno, supongo que es uno de nuestros nuevos contendientes, una de las nuevas personas que se ha querido involucrar a los torneos de Legacy aquí en San Pedro. Y vamos a ver cómo le va contra nuestro mejor Richter. Contendientes Zero con Ridley y Chan con Richter. Suerte a los dos. Comenzamos la partida. Richter, que siempre tiene que construir ese muro de proyectiles, es un gran personaje para lo que es el spacing. Su gran spacing se ve afectado por su velocidad. Eso es una de las razones por la cual yo consideraría que Richter podría ser entre un mid a high tier y no top tier. Pero Chang, que ha demostrado que todo el potencial que tiene ese personaje. Chang hasta ahorita no lo han golpeado. Zero está tratando de ver un espacio abierto y uy. Zero trata de recuperarse y uy, esto se convirtió en un Zero to Death. Chang con el Nair, Bear, Saibi, Dios mío. El spacing que tiene Chang con Richter es realmente muy bueno. Zero comienza a hacer un poco de daño. Ridley, uy. Zero, que pierde su segunda vida ya, tiene que jugar con mucho cuidado si quiere tratar de remontar esta partida.
pero Chan sigue jugando agresivamente. Esa es otra de las cosas. Los jugadores de Richter usualmente tienen que hacer mucho spacing, pero Chan sabe cómo combinar eso con un poco de agresividad por medio de esos aerial attacks. Por el momento, Zero simplemente no encuentra. Y así termina la primera pelea del set. Chan con sus tres vidas casi intactas. Chan aquí, que le manda saludos a la patrulla. Ay, pucha. Yo creo que ahí se escucha el eco de nuestro dios del rigio, Paul. Se escucha el eco de la voz de Bueno, parece que Zero va a cambiar y se fue con otro de los heavyweights, con King Kerrul, que desde el patch 2.0.0 fue bastante nerfeado. Probablemente el personaje con más nerfs hasta el momento. Comienza bien la partida Zero, recargando un nerf smash, pero no, Chan quedó esperándolo. Tratando de hacer un poco de spacing, pero Chan logra recuperarse. Smashville, que es un personaje, sería un buen counter. Es un lugar en el que Richter no tiene tanto espacio para donde correr, pero King Kerrul también ocupa espacio. Así que tendremos que ver que también le sale este counter pick. Zero sigue tratando y en esta partida ya ha demostrado que ha logrado hacerle más daño a Chan. Está jugando mucho mejor en confronta de cuanto usó a Ridley. Chan, que no está tratando de que lo golpee más, ya tiene bastante herido a Zero y ya diría que falta poco para que le pueda quitar la primera stock. El front throw que tiene Richter, que podríamos decir que es uno de los mejores del juego. Chan está esperando a ver si comete algún error para poder alcanzarlo con uno de sus proyectiles. Y el up B. El up B out of shield de Richter, una de las opciones que Chang siempre trata de hacer para salir de una situación un poco incómoda para él. Uy, el super armor de King Kerrul. Diría que eso le da una pequeña ventaja a Kerrul, pero Richter simplemente trata de mantenerlo demasiado en el aire con todos los proyectiles. Bueno, Chan pasó de una situación de ventaja a una desventaja y le quita la segunda stock a Zero. Tiene que tratar de remontar lo más rápido posible si quiere avanzar a la siguiente ronda desde el lado de Winners. Chang, uy, pierde su primera stock. Buen trabajo de Zero castigando el OP. Uy, dos spotters seguidos y un Nair y Fair de parte de Chang. Chan comienza a construir su muro de proyectiles. Me duele ver eso. Zero está tratando de no ser golpeado por tantos proyectiles como pueda. Pero Kerrul, siendo un personaje tan pesado, la verdad que está. Se nota que está tratando lo mejor que puede. Uy, Chan, que se dejó llevar ahí un poco por la agresividad. Al igual que Zero. Nunca tenemos que olvidar la cantidad de frames de invincibility que puede tener un personaje en el Edge. Uno puede ser castigado si se queda ahí por demasiado tiempo, así como lo ha demostrado Chang ahorita. Se recupera en alto, cero, y el upper lo termina de quitar la vida. Chang gana este set 2-0 y avanza a la siguiente ronda desde la winner bracket. ¡Qué cerda! Ahí podemos observar a nuestro dios del rigio. Paul, saludos acá. Pero, ni te miras, man. Saludos, dios del rigio. Saludos de parte del dios del rigio de toda Honduras. Ustedes jamás en su vida van a conocer a una persona tan rigiosa como Jean Paul. Jamás.
¿Cuántos participantes hay en el torneo? La verdad que siendo este nuestro primer torneo semanal, hay varias personas, más de lo que al menos yo tenía esperado, lo cual me alegra mucho. La cena está siendo muy aceptada por las comunidades de San Pedro Sula, por las personas aparte que quieren jugar, probar sus habilidades con los demás top players y casuals que tenemos nosotros. Bueno, comenzaremos con la segunda partida en el tele principal, siempre de la primera ronda de Winners. La pelea va a ser entre Jean-Paul, uno de nuestros veteranos, contra Darkus. Supondría que es una de las personas que ha comenzado a asistir a nuestros torneos. Jean-Paul, que lo tenemos posicionado como el número 17 del ranking de San Pedro Sula hasta el momento, es Main Link desde Smash 4, super fiel al personaje, de ahí es donde viene su apodo como el héroe del tiempo. Y aquí vemos a Darkus, que, bueno, no sé si es Main Lucina o Mi Gunner, algo que no tenemos en la comunidad. Saludos a Reddish ahí, que le manda saludos a Paul. Saludos a Freddy, que sigue siendo uno de los que ya no viene a los torneos. Ahora hasta Fernando viene, pero Freddy no aparece. Aquí estamos saludando a Fernando, el fantasma de Smash. Saludado poco aquí a nuestros tres viewers. Mucho gusto. Para los que preguntaban si existía, pues sí existía.
existía. O sea que ahora es un fantasma el que tenemos aquí con nosotros en este torneo. El espíritu contra quien mueve con la... Agradecemos a Hobbies que hizo un ritual satánico ahí para levantar de entre los muertos a Fernando y traerlo a este torneo con nosotros. Comenzamos con la primera partida del set. Comenzamos con 12 F-Tilts de parte de Darkus. Paul empieza con un poco de camping con las flechas. Hasta el momento Darkus trata de golpear a Jean-Paul con un poco de F-Tilts. Jean-Paul comienza con un poco de combos de Link. Link, un personaje con varios combos, un gran potencial. Leyó muy bien que lo iba a tratar de golpear en la tierra y está tratando de hacerle juggles en el aire. Paul, que no sale dejando de descansar a Darkus, y casi le pega ese air smash y un buen nair. Y esa sería la primera stock. Paul, que lleva una muy buena ventaja, debería de bajar un poco la agresividad para tratar de mantenerla. Lucina tiene que acercarse a él y ¡uy! Paul con los combos. Un buen spacing el que está haciendo Paul, leyendo un poco los rolls de Darkus. Sí, leyéndolo muy bien, tanto en tierra como en el aire, pegándole un fair, casi el dash attack, pero el spike de Lucina y ahora el de Link, y le da el OB, ahí se va la segunda stock. Paul con una muy buena ventaja. Uy, se comió ese smash, pero se recupera bien. Link con una muy buena recuperación. El shield se miraba muy pequeño. El F-Tilt con una gran priority, Paul lo sigue usando. Una opción muy rara, ir por el counter a una flecha, peor cuando el personaje está tan lejos. Uy, Paul sintió un poco de presión y hizo ese OP un poco antes. Por el momento, Paul parece que quiere clavar un Virgo. Aquí lo vemos diciendo que sí, va a ser un Virgo. No, ya no. Se pone un poco nervioso porque está en stream. ¿Cómo así? Aquí va Paul con las cachurecadas. Un poco de flechas por ahí. Y con el smash termina la primera partida. Paul bastante estable. Solo le pudieron quitar un stock. Muy buena primera partida. Nuestro nuevo amigo Darkus tiene que encontrar alguna manera de poder contrarrestar todos los proyectiles y los ataques que tiene Link. Podríamos decir que Lucina es un buen macho, pero probablemente no tiene la suficiente experiencia contra los Links. Vamos a ver si habrá algún counterpick o seguirán con los mismos y será una rematch normal. Uy, sí va a haber un counterpick y va a ser Robin. Este es un matchup que no siempre vamos a ver aquí. Robins, Chan, que tiene un Robin secundario, pero que últimamente no miro a su Robin. Bueno, comenzamos. Los dos empiezan con los proyectiles. Un choque de frames ahí entre los dos F-Tilts y le pega un buen sidebeam. Paul tratando de aprovechar esas plataformas. Link siendo un personaje que puede poner presión tanto en la tierra como en las primeras plataformas de Battlefield porque su espada alcanza. Uy, leyendo muy bien el Arc Fire. El Boomerang al first. Y el segundo era conectado. Tal vez pudo haber sido la stock. Buen upper. Paul siempre muy agresivo en la primera stock. Y esa es la primera. Paul, que al parecer está jugando muy bien. Entre más cansado está, mejor juega. Así como Dante y Lazlo. Buen downer. El downer de Link, que tiene una gran prioridad, puede ganarle a varios ataques y un combo de up smash a la bomba. Me estaba esperando un up-B ahí, probablemente lo iba a matar. Paul, que ya baja un poco la agresividad, se da cuenta que no tiene que ser tan agresivo realmente, va ganando la partida, que se encuentra totalmente obligado a acercarse, es Darkus. Tratando de hacerle un poco más de daño. Yo diría que ya está muy cerca de un de kill damage. Pero más bien Paul es el que le termina dando el kill. Una vez más Paul con una muy buena ventaja. Así habíamos visto la partida pasada. Vamos a ver si este sí se convierte en un Virgo. O le vuelven a quitar la stock. Dice que lo lee como un libro. Que aunque Robin tiene el libro, él es el que lo lee realmente.
Uy. El pie. Uy. Tiene que recuperarse bien ahí Paul y casi. Darkus tratando de leer el normal get up para pegarle el air smash y los jabs que le quitan la vida sorpresivamente. No sabía que eso quitaba la flecha. La flecha pudo haberlo matado, pero tal vez entre 130 y 140 de damage. Un buen F tilt. El 2 frame de Link con el F tilt, un 2 frame bastante extraño, pero que si lo hacen correctamente puede pegar. Tiene como entre 2 a 3 frames en los cuales podría pegar al oponente desde abajo del stage. Paul que sigue lastimándole con un fair, le quita la vida. Y así es como termina nuestro segundo set. Paul se la lleva con 2 partidas a 0 contra Darkus, que lo vamos a ver en la Losers Bracket a ver cómo le va. Le deseamos suerte. Bueno, como... bueno, vamos a comentar lo que es... Disculpen. Es Ed entre Ed y Apoca. Bueno. Vamos a hablar de lo que es esa Apoca. Apoca. Disculpen que el micrófono no está. Disculpen, probando. Vamos a probar un poco el audio. Bueno, vamos a proceder. Que se escucha. Se le baja el audio. Bueno, vamos a comenzar lo que es la disputa en lo que es Apoca contra Ed. Bueno, Apoca usa lo que es Snake y Ed usa a Little Matt, a Dotton y a Mr. Game Wash. Bueno, ahorita con Apoca nos llevamos bien, así que vamos a ir con él ahorita. No vamos a ser imparciales. No, Apoca, vos podés. Si vos tirás a la culebra, podés hacer muchas cosas buenas. Bueno, Apoca usa Snake y no sabemos si tiene otro main realmente. Y Ed, como le dije, ya usa tres, pero ¿a quién otro usas, Apoca? Ah, también usa Palutena, le gustan las waifus. Es la waifu de Apoca. Es la waifu de muchos, realmente Palutena es uno de los personajes femeninos más famosos del juego. Realmente está estéticamente bien diseñada, por no decir otra cosa. No están peleando todavía. Entonces, lo que es Apoca comienza con Snake y por lo que veo él empieza con un counter pit que es lo que es Mr. Game Wash. Suerte a ambos y espero que tengan una buena pelea. Bueno, el primer stage seleccionado es Pokémon Stadium 2. Veamos cómo se juega lo que es el metajuego de ambos. Snake empieza con granadas, qué raro. Ed empieza lo que es a llevar un poco de espacio, tiene que pensar un poco el juego neutral de lo que es Snake, ya que tiene un buen juego neutral, y castigar cada vez que pueda. Y tirarlo fuera de la plataforma, que es una de las mejores formas de castigar a Snake. Vamos a ver, regresa bien. Apoca está spameando un poco el smash y la granada. Creo que Ed tiene que buscar a llevar a Snake a las orillas, porque su juego no funciona ahí, y no dejar que tenga tanto espacio para su juego. Veamos a ver cómo
se maneja. Vamos a ver. Viene con una lluvia de granadas. Y le tira el side B. Esa es una de las ventajas de Snake contra lo que es Mr. Game Watch, ya que le regresa los objetos y la granada, las explosiones las absorbe y puede cargar el side B, creo que es, o el down B. No recuerdo realmente qué movimiento es. Es reflejado. Es muy buen movimiento de Mr. Game Watch. Y ahorita ya toma ventaja. Le pone un buen upper, backer y ya lo lleva a la orilla. A poca regreta con un salto alto y vamos a ver. Aplica un poco par de jacks y lo que es, tiene un poco aurillado a poca. Tiene que buscar salir de la orilla porque Snake no tiene muy buen juego en lo que es afuera. Y molesta bastante de que los golpes de Mr. Game Watch son multi-hit. Entonces, a veces el super armor de Snake no tiene mucha fuerza o ayuda para lo que es. Ahorita ya lo que es Snake está jugando su juego con granadas. Buena, casi se va. Casi se va. Pero ahorita Mr. Game Watch está tomando la ventaja con cierto daño, pero puede todavía. Buena y buen DI por parte de Ed. Y sigue la vida. Reflejó bien el side B de Snake. Ahora ya Ed tiene que pensar un poco más a la hora de jugar, ya que tiene bastante daño y se puede ir de cualquier smash de Snake. Ahorita está absorbiendo lo que son los golpes. Buena, buen OB. El OB de Mr. Game Watch es muy bueno para counterear los golpes. Vamos a ver. Side B. Creo que él está jugando a hacer daño. Ya a poco tiene que pensar ya en quitar lo que es la segunda stop, porque esto puede seguir aumentando daño y ya con el rage que tiene. Y creo que puede cargar el lo que es el downbeat de Mr. Game Watch. Regresa muy bien. Excelente upper por parte de Snake. Ahora va a lo que es juego neutral, las granadas. Parece que no le está dando espacio para lo que es jugar con las granadas. Ya lo tiene un buen porcentaje. Vamos a ver cómo le va a Poca. A Poca tiene que replantear su juego porque puede ser de que Ed con un smash. Creo que el forward de Mr. Game Watch ya puede hacerle la kill a Snake. Veamos cómo se maneja. A Poca está viendo cómo le hace daño. Creo que está dejando de usar las granadas porque ve que no le están resultando tanto. Vamos a ver. Excelente down smash. Y creo que el otro, no pudo aplicar el two frame. El Burry, que en este juego sí se da eso bastante, de lo que es enterrar, ya que muchos personajes tienen ese movimiento para los. Y le dieron frijoles a Poca. Bueno, la primera match es para lo que es Ed. Veamos si a Poca replantea su juego y quiere cambiar de personaje. Si va a usar a la waifu palutena. Bueno, parece que a Poca está seguro de Snake y cree que tal vez él puede mejorar lo que es la pelea, ya que el macho realmente es bien difícil para Snake. Bueno, aquí lo voy a dejar con Dante, que es un. Dante, solo habla, man, relájate. No sé comentar, así que no me exijan mucho. Ahí está. Él cambió a Ness. ¿A poco sigue con Snake? Vamos a ver. Pameando los pick and fire como buen main net. Back throw up B para molestar. Empieza pameando up smash a lo loco. Otro típico main snake. Saludos a los amigos de Twitch. Les saluda Jean-Paul Fernández, alias Cachu. Podemos ver que Ed está variando, no está usando su Mac convencional. Contra la cachurecada de Apoca y los proyectiles, que le está dando resultados. Lo presiona con PK Fire. Apoca cachurequeando con granadas. Apoca buscando una entrada. Buscando la kill con el misil. Le intenta recetar un six pack.
nuevamente a Poca buscando con proyectiles hacer el daño, buscando el spike incluso. Ness intenta castigarlo, falla. Balfair. Nuevamente a Poca con granadas. Backer. Un PK Thunder que a Poca castiga. Bien, a Poca lo lee. Otra vez el misil y bien, Stage Spike. Intequiable. Aún después de esa kill, él mantiene la ventaja. Bien a Poca con el uso del downer. A Poca haciendo recuperación segura por arriba. Y lo castigan con el PK Thunder. Vemos a Ed usando PK Fire para poder entrar. Cuidando la distancia. Intentando evitar los proyectiles. A Poca siempre usando el misil para castigar el retorno. Él mantiene perseguido a Poca, no le da spacing, intenta castigar el recovery. Vemos a Poca usando ataque físico, esta vez no quiso castigar el retorno, lo deja regresar fácil y lo detona. A Poca cree en la remontada, él no tanto, va a hacer todo lo posible como PK Thunder. Vemos a Ness queriendo asegurar la kill. Sin embargo, esto no es Smash 4. No lo va a matar tan fácil con un grab. Otro grab. Si no funciona una vez, repitámoslo. PK Thunder lo sigue buscando. No le da espacio. A Poca intenta contrarrestar. Intenta clavar hasta un spike. A Poca está usando todo lo posible. Va el grab y la kill. He tragado. ¿Quién va? ¿Cuál término? Un día de Spike. ¿Quién es Spike? Tufo. Vamos con todo, pues. ¿Ya jugaste? No, sí. ¿Cómo fuiste? ¿Ganaste? Sobre la ósea. ¿Contra quién te tocó? ¿Y el nombre? Viene el ICAT. Dios mío. No me la quieres tranquilo. Pero te lo tienes que pegar bien. ¿Ya me lo voy a pegar, man? Como que fuera tola. Todo en San Pedrano, man. Así que, ¿quién va? El ICAT y... Javi. ¿Y cómo? Javi. Yo tampoco. Javi. Por ahí es machería, hombre. Machete. Macherice. Javi, loco. Macherice contra Lee Cat. Venga, el jefe. Péguense pues. Se tiene que pegar un poco. ¿Quién te doy, Yuka? Vamos a hablar como todo San Pedrano que juega desde tiempos de antaño, nada de términos aquí chasta, pa. Tufo, patada para atrás, zigzag, patada de caballo. Cualquier backer que nada que aquí. Esos términos que usan aquí. Terminología sanpedrana. Sí. Vale. Y vemos a Lee Cat. Y vemos a Pichu con Javi. Pues. Aquí. Viene golpe abajo aquí. Pichu viene castigando como todo un loco. Miralo de Pichu. Jesús. Aquí tengo a Yuka, la par. Venga, compartimos el micrófono. Ah, dale pues. Tenga miedo. Dale pues, la rabo es esta, yo la otra. Mire, Pichu castigando con golpe para atrás, loca. Electrocutada el diablo. Colita el diablo. Va Javi todo loco con el Pichu. Lika quiere castigar, pero no se deja. Vamos, Pichu, Thunder. No, colita, ahí está el Thunder. Vamos, Pichu, para atrás. Viene el Thunder. No, ahí está el Thunder. Lee Cat regresa, lo deja subir tranquilo. Vamos, Lee Cat vuelve a subir ese Pichu, colita loca, va.
Anel Pichu lleva la ventaja aquí. Lika que no puede contrarrestar los golpes de Pichu. La ratita viene peleando como nunca. Golpe para atrás, todo electrocutado ahí. Lika no puede con eso. Vamos Pichu, está electrocutado de nuevo, quiere castigar, no puede, Lika contrarresta. Y vamos, Pichu sigue aquí, Pichu agarre para atrás. Eso, vamos, Lika no puede, Pichu anda activado. Tacha y perico con Pichu. Ve la ratica, Lika quiere subir, smash ataca hacia adelante, cesazo, papá. Palancazo, controla, vamos. El Pichu ya lo tiene de golpe. Lika castiga con golpe para arriba en el aire. Pichu. Pichu está controlando ahí. Uy, colita loca, papá. Viene Lika castigando de entrada. Lika está. Tiene una cara triste. Se nos trabó todo. No puede. Pichu agarre el loco ahí. Ataque frontal en el aire. Más Lika se pudo zafar de eso. Cesazo, papá, palancazo, win. Vamos, Pichu anda todo, zarrata anda con tacha y perico. Cesazo para enfrente, electrocutado. Pichu. Lika no puede, Lika está tratando de subir. Castiga al Pichu, quiere quitarle esa vida. Pichu sigue castigando con su golpe de. Lika no puede subir. Vamos, el Pichu anda todo. Ese Adi anda con tacha y perico. Rata en masa, está para adelante y perdió la pelea. Recuperación. Cesazo, papá. Yuka. Pelea en vivo, Yuka. Ponele el uno. Palancazo. Qué recuperación. Sigue Pichu versus Lucina. Como 1-0, recuperación de Lika. Vamos a ver Javi cómo la lleva esta. Desde otra perspectiva, papá. Vamos a ver, Pichu castiga, vuelve a subir, es más chica hacia abajo, Lika puede desplazar, Thunder. Vamos, Lika te castiga con agarre ahí, Pichu te sube la cesazo, papá, alucina. Cesazo. Vamos a ver, Pichu carga, tratando de quitarle esa vida rápido porque sabe que alucina. Ahí está, papá, palancazo de Pichu. Pichu con la escondita de agarre ahí, más para adelante. Quiere recuperar la pelea, pero tiene que tener cuidado, la ratita no dura mucho. Ahí está Lucina, está quedando para atrás, cuidado con el palacazo. Se lo capió, vamos, colita loca, Pichu. Otra vez, quiere hacerla, que ahí viene el palacazo. Pichu lo va a salvar, Thunder. Lo mató, Thunder, papá. Vamos, Lika quiere recuperar esta vida ya. Cuidado ahí, la recupera. Pichu está tratando de subir y no puede, no lo deja Lika con Lucina. Pichu está tratando de sacar todo el daño que pueda posible ahorita. Haciendo golpes ya al azar. Está desesperado, está preocupado porque sabe que alucina como 60 y para la cárcel. Pichu. Está difícil la pelea entre Lika y Javi. Vamos haciendo golpes los dos en el aire para ver quién cae primero. Y está, más apaga hacia atrás. El Pichu tratando de recuperar esta pelea. Tiene Lucina, tratando de recuperar el Pichu ahí. Lucina se agarra para arriba otra vez. Vamos a ver si funciona.
Nicole. Va a regresar Uce, está difícil la pelea, está difícil la pelea. Como regresó Lucina. Pichu. Thunder no se salvó. Uy, aquí están los dos de cualquier golpe. Está difícil la decisión. No, y recuperación delicada, increíble. 2-0, papá. Palancazo. Vamos a comenzar ahorita con la match de Dante contra Chan. Bueno, Chan es uno de los top players de lo que es San Pedro Sula y Honduras. Realmente ahorita hace poco él ganó un torneo centroamericano de Smash a nivel de El Salvador, Guatemala, creo que hubieron algunos ticos ahí, y Honduras. No, igual, bo. Vamos a ver, creo que Chan en el último torneo quedó top 8 con Richter y con Robin, y Dante llegó a top 16 con lo que es Wolf y... Espérame. No. ¿Ganó el burrito? ¿Quién son vos? Ahorita lo que es van a elegir... Bueno, ahorita van a comen... Qué raro, me siento escucharme. No me gusta. Bueno, ahorita vamos a comenzar la match. Sí, no me gusta. Sí. Bueno, puedo ver acá. Bueno, Dante contra Chan. Chan, conocido como el mejor Richter de Honduras. Y Dante, conocido como el suéter. Van a comenzar la primera match. Chan con Richter y Dante con Wolf. Bueno, comienza la primera batalla en lo que es Pokémon Stadium 2. Ahorita vamos a ver cómo se maneja lo que es el juego neutral de ambos personajes. Creo que realmente Wolf es uno de los personajes más populares de la comunidad. Creo que el primero, yo creo que nadie gana con Pichu. Es otro que hay bastantes Pichu en la comunidad. Pero la match de Richter contra Wolf creo que es para Wolf, la verdad. Ya que tiene como quitarle el spamming a Richter. Reflect Wolf y puede pelear contra Richard tranquilo. Esta pelea parece que va a ser más que todo de Richard si él sabe poder tirar su spam tranquilo contra Wolf. Porque el reflect de Wolf es el que él contra. Y con su, mire, láser, papá, 80 y smash attack y muerto. Eso es, mira, primordial. Entonces Richard ahí tiene que saber tirar esas hachitas, papá, que cuando las agarra. Venga, volvemos. Bueno, creo que el juego es para Wolf, en mi opinión, creo que la macho es para Wolf, ya que tiene un mejor juego físico que Richter, porque yo creo que a Richter si te le acercas un poco, le matas un poco el juego, ya que él físicamente no es un personaje muy bueno. A excepción de su único movimiento, que yo lo miro bueno físicamente, que yo creo que es el low B, que es un movimiento muy rápido y muy bueno para a lo que es cuando se te van acercando tus oponentes. Creo que ahorita va ya Chan tomando la ventaja ya para a nivel de daño, pero en este porcentaje creo que ambos pueden lo que es conseguir su primer stop. Y ahorita Dante está guardando sustancia. Casi le regresa la hacha. Bueno, creo que Dante debería de preocuparse ya por hacerle la kill, y Chan también. Yo ya siento buen OB. Y ya
ya le hizo el backtrack y ya le quita su primer stock a lo que es Satante y ya volvemos al juego neutral de Chan. Creo que Chan ya va a jugar un poco más calmado, a hacer daño. Y creo que Dante no se tiene que desesperar para poder sacar. Yo creo que ya aquí ya puede aplicar un neutral en el edge y ya podría quitarle la stock a Richard. Bueno, ahorita ya está en el lío, vamos a ver Dante. Ese water, holy water, creo que le dicen los gringos, es muy bueno. Agua bendita, pues, la agüita. Creo que la agüita de Richter es un movimiento muy bueno para... Vaya pues. Bueno, ya, y Dante quita la primera stop con Paul, pero ya tiene un porcentaje de daño en el que ya Richter le puede quitar una kill. Ahorita tiene que calmarse y jugarle un poco más calmado a Richter, ya que... Chan puede quitar lo que es la segunda stop. Dante, lo vi que le digo que es muy buen movimiento rápido para lo que es. Excelente por parte de Chan. Buen OB para quitar la segunda stop de Dante. Y ya Dante tiene que cuidar más la stop y jugar un poco más agresivo. El OB otra vez de Richter, que es un buen movimiento para cuando los personajes están muy cerca de él y poderlos alejar para seguir lo que es el spamming, que es el juego principal de Richter. Y ya va Dante, creo que Dante ya está guardando la distancia, ya está cuidando más la stop porque sabe que ya puede ganar mucho daño con tirándosele sin pensar a lo que es a Richter. Ya va, creo que Chan ya quiere ya con la agüita acabar la pelea, porque si Dante puede ser que recupere la vida. Buena, creo que el side B de Richter es muy bueno, creo que ya va. Excelente Till y ya va quedando, vamos a ver. Creo que ya Walls ha hecho el daño suficiente para lo que es quitarle la segunda stock a Richter, pero creo que Chan cuida muy bien la vida y ahí va la chita. Ese smash hace llorar a cualquiera. Ya lo que es, creo que ya se va. Buena. Buen backer y buen DI por parte de Chan y ya le quita el stock. Buen neutral. Buena pelea esta. Creo que ya Dante tiene posibilidades realmente. Smash Ultimate se caracteriza por los combats. Creo que, buen DI. Buena por Dante. Fue una pelea muy interesante. Pudimos ver que se quitaron buenas stops por parte de Chan. Y Dante intentó hasta el final, por lo menos intentar mantener la vida, pero... Jugar contra Chan es un personaje muy, muy, muy spamero y muy difícil. Tenés que pensarlo para jugar con él. Bueno, ahora lo voy a dejar un poco a lo que es nuestro top 1 actualmente. Yuka, que su personaje principal es Slay y él quiere comentar y me está apoyando. ¿Qué quiere comentar? Vamos, Yuka. ¿Cómo así? Comienza la batalla de estos dos grandes. La segunda, ¿va? El primer test fue para Chan. Creo que... Dante creo que va a cambiar de... va a volver con Wolf. Pensé que iba a tirar a Mito. Se queda con el Wolf, Dante. Shang se mantiene con su característico Richter, spamero. Vamos a ver qué ocurre en esta segunda pelea. Arranca la batalla, comienza con el Blaster. Fue un comienzo lleno de specials. Lo bueno de Wolf es que es un jugador que puede hacer daño con varios combos en porcentajes bajos. Tiene varios connectors luego de un... down grab. ¿Cómo así? Garrita loca. Bueno, tenemos a Shang que en esta pelea podemos ver de que el lead lo lleva pues Dante. No sabemos si es que se habrá adaptado o es que simplemente Shang el stage lo tiene un poco desconcertado. Ese side B de Shang siempre conecta a otro combo, pero en esta vez tuvo un early kill, un buen porcentaje para llevar el lead contra un Richter como el de Shang. Creo que Dante ya le tiene la medida a lo que es al Richter de Shang. Creo que ya le está ahorrando más spacing y está usando más el láser, que es una habilidad que no usaba en la pelea anterior. Creo que él ya sabe que tiene la ventaja y tiene que hacer daño con el láser. O sea, calmarse y no intentar hacer smash porque los smash son castigables si los fallas. Puede jugar con los Till y usar bastante lo que es el láser. Buen downbeat de Chan, pero no logra quitarle la kill. Y creo que Dante está ganando bastante daño. Creo que puede todavía proporcionarle un poco más de daño y todavía no arriesgar tanto lo que es la stop.
Bueno, entonces Dante lleva un buen lead. Vamos a ver si lo logra aguantar. Debe sacarle un poco más de daño a Shang para decir que lleva una lead, pues, importante. Aunque aquí está haciendo, pues, una declaración con un lead bastante bueno, la verdad. Ya está alcanzando buen porcentaje. Un down smash podría hacerle mucho daño a Shang, ya que Richter es un jugador que no puede regresar bien horizontalmente. Dante, pues, jugando muy bien, lo lleva al kill percent. Solo debe hacer un buen red y se va a la primera vida de Dante. Pero igual impresionante esta lead que tiene, pero no es algo que Shang no se pueda recuperar. Lo hemos visto como siempre hace la loser's run sin ningún problema. Y recupera la batalla de una manera exagerada. Dante buscando el kill sin agarrar mucho daño. Podría ser. Va a ocupar uno más de esos para terminar la batalla. Tiene un porcentaje importante. Con cualquier tilt se va, pero Shang está comenzando a hacerse de stage. Si este hombre agarra stage es cuando comienza a hacer los comebacks. Shang cuidándose, spameando, pega el hacha. Wolf parece desesperado. Se está metiendo en problemas, el cover, el recovery. ¿Será? No puede pegar el último golpe Dante para terminar la batalla. Shang agarrando buen porcentaje. La pelea está un poco de taquicardia, señores. Está de infarto esta final. ¿Qué va a pasar? ¿Logra Shang cachurequear a Dante? ¿O Dante se va a poner Bobby? ¿Qué es lo que va a pasar? Shang tratando de leerla. ¡Uy! ¡No lo mata, señores! Richter no muere. Buen DI por parte de Shang. ¿Será que aquí termina todo? Shang buscando la mejor opción para matar. Hace un buen B. El hacha no conecta. El fuego y es la vida. Vamos, 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 vamos. Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Esta pelea está pareja. Esta pelea está pareja. Dante ha tenido unos buenos resultados en los últimos torneos. Ha aumentado, pues, ha logrado alcanzar un poco más el top 16. Podemos ver que Dante está poniéndose la difícil a Shang, que, pues, es un personaje que siempre tiene un top 5, al menos en el torneo. Esta batalla es de grandes. Bueno, miramos de que Shang pudo recuperar la pequeña ventaja que tenía Dante y pues ya el juego neutral volvió a la normalidad. Vamos a ver quién lo gana. Este OB de Richter es muy bueno para a lo que es alejar a los personajes cuando se le acercan demasiado, ya que su juego es un juego de lejos. Se fue mal DI, yo creo, por parte. Creo que pudo haberse salvado si hubiera hecho un buen DI Dante en este stock. Muy buen set. Miro a Chan suspirando ahí, como que, qué bueno que acabó. Pero Dante casi hace la hombrada. Chan sale un poco cansado luego de esta batalla. Pudimos ver el suspiro que tuvo. No fue una batalla tan fácil como él pensó. Ahorita en el stream vamos a tener a Milo, que es uno de los top players de San Pedro Sula, contra Cachu, que es un jugador que siempre tiene todo el apoyo de Legacy. Es el player carisma. Creo que Cachu es el player carisma de la comunidad. Todo el mundo lo quiere, lo aprecia y siempre van con él. Aunque vaya contra Enquileo, todo el mundo apoya a Cachu, porque todo el mundo dice, Cachu va a ganar, Cachu lo va a poder hacer. Vamos, Cachu. Y al parecer esta no es la excepción. Todo Legacy viene a apoyar a Cachu. Correcto. Lo siento, Milo, todos vamos con Cachu ahorita. Ya hasta Yuka se te dio vuelta. Que ¿cómo así? Yo no, los best friends de toda la vida van a separarse por un momento. Ahorita van a decidir lo que es la stage en la que van a jugar. Y curiosamente, ambos son main Lin, digamos. Uno usa Toon Lin y el otro usa a Lin. Y también usa Lin de Castlevania, que le dicen Simon y Richter. El enlace de Castlevania. Aquí jugamos bastante con que a los Lin le decimos enlace caricatura, enlace joven y enlace. Bueno, vamos a ver cómo se va a manejar esta pelea. Yo creo que la matchup del Toon Lin contra Lin la gana Lin realmente. Hay una pequeña ventaja, creo que por bien, en lo que es el spacing y en la velocidad. Además de que
No sé si a Tunlin le nerfearon lo que son los smash, porque creo que ahora aquí no mata tan rápido como en el 4. Y veremos cómo se maneja. Hay que ver cómo piensa Miller, cómo piensa Cachu a la hora de jugar. Bueno, como ven, Cachu elige lo que es a Lin, el clásico Lin oscuro, y Milo no abandona su Tunlin. Desde el 4, Brawl, y si hubiera salido en el Melee, ahí estuviera usando a lo que es a Tunlin. Gran fanático, los dos gran fanáticos de la leyenda de Zelda, ¿va? No crean que los usan porque son rotos o porque son personajes usables, no. Los dos son grandes fanáticos de la saga de Zelda. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo maneja el juego. Creo que Tunlin con su clásico de sacar bombitas y estarlas spameando, y Cachu creo que tiene que estar llevándolo un poco más cerca, no dejar que se aleje mucho, ya que le puede hacer bastante daño desde lejos con lo que es el boomerang y las bombas. Vamos a ver cómo va el juego. Ahorita están jugando con las peleas de boomerang en el centro del stage, y ahorita conecta un buen down smash lo que es Cachu. Ese nerf, por ejemplo, ese nerf de Link es muy bueno. Creo que detiene la niquita de Snake y muchas cosas. Realmente es un buen nerf que creo que Cachu lo aprovecha bastante en lo que es en el edge. Y vamos a ver cómo le va. Buena, buen upper de Milo. Milo es bueno para conectar la bomba con el backer y el fair. Vamos a ver, no pudo aplicar. Pensé que iba a tirarse con el neutral a hacer edgeguard, pero no lo intentó. Milo, creo que es una pelea pareja, en el aspecto de los ambos personajes se conocen. Buena con la bombita. Vamos a ver cómo cuida la vida. Milo, está haciendo bastante. Valga la pena, va. Quiere con ese link esa vida por lo menos 50 para que valga la pena. Porque un smash attack y el link ya no la cuenta, ¿va? Tiene que jugar exageradamente atrás, porque si no Milo se lo va a comer y tiene que hacerlo. Vamos, el link todavía puede regresar. Porque si no le saca 50 esta vida, no valió para él. Porque haberle quitado la vida temprano, Tunlin se puede recuperar si aquí estamos. Y ahorita esta vida, apuesto y no pierdo que Tunlin la quita primero a Link. No creo, pero no voy a apostar. Porque no hubo recuperación. Es que no miramos de aquí. Bueno. Miramos de que ya Milo recuperó lo que es, ya quitó la primera stop a lo que es a Cachu y ya volvió a la normalidad. Aunque Milo es de esas players de que aunque lleve una desventaja muy alta, él la puede recuperar, ya que él nunca se desespera. Muy pocas veces hemos visto a Milo desesperarse en una pelea, pero todo puede pasar en Smash 4, en Smash Ultimate. Y creo que ahorita ya la pelea ha sido bien pareja. Creo que Tunlin ya se va de un forward. Casi le pega el forward de Lin, y creo que sería la segunda stock. Se le va a pegar. Buen backer de Tunlin que le quita la segunda stock a Cachu. Y ya, como pueden ver, Milo ya está remontando. Empezó perdiendo y ya va ganando. O sea, esa es una de las cualidades de Milo, que es por la cual, si le tomas ventaja, no te confíes y cuida la stock. Porque si lo haces, Milo lo puedes lamentar, como ahorita lo está haciendo Cachu, de que va perdiendo una gran desventaja. Te iba a quitar primero Tunlin, ¿verdad? ¿Te dije sí o no? Que le iba a quitar primero. ¿Ves? Por eso no aposté, porque tenía razón. Que la recuperación de vida, sí. Le quitas una vida a tu oponente y no lo matas, no le sacas 50, 60 daños. Antes de que él te mate, esa vida no contó y la siguiente la perdés rápido. Pucha, bueno, Apoca, que es otro de los viejos de la comunidad, que ya tiene de Brawl, Melee, el 4 y ahora en Ultimate. Ya está dando su sabio consejo de que si tienes la ventaja en stock, intenta hacer bastante daño para que tu contrincante se desespere y pueda lo que es cometer errores y ya quitarle la segunda stock rápidamente. Creo que esa es una de las mejores formas de ganar en Smash, jugando con la mente de tu oponente, haciéndole bastante daño y haciendo que se desespere y comete errores, ¿verdad, Poca? Correcto, ya que Milo nunca se desespera, nunca la hizo desesperada en una pelea, siempre tiene recuperación, y Tunlin, desde que lo conozco, lo utiliza. Y ese muchachito recuperó. Bueno, creo que Milo no se le esperaba. Excelente OB por parte de Cachu en el último instante. Excelente, creo que Milo. Scratch en el aire. Excelente scratch en el aire. Y creo que Cachu ahorita, como yo les digo, Cachu es uno de los personajes más populares de la comunidad. Puede jugar contra el Efen y todos vamos con Cachu. Puede jugar contra Enki Leo, puede jugar contra Ally y vamos con Cachu, porque Cachu siempre hace la hombrada. Siempre tiene
eso de que todos los hondureños tenemos, va, no nos rendimos hasta el último momento, y este va, lo acaba de demostrar con ese crash en el aire y ganando la pelea contra Milo. Bueno, ahorita le voy a pasar a Ed, que me está pidiendo el micrófono porque quiere felicitar a Cachu por su última kill que tuvo. No, ¿para qué? Muy hype esta primera pelea. La pelea comenzó con una ventaja para Paul, pero Milo se estaba recuperando, pero Paul logró hacer el comeback al final con ese up B. Aquí demostrando cuál es el link superior, eso es lo que dice él. Y comenzamos ahorita la segunda pelea, si Paul gana esta, se lleva el set. Comenzamos, los dos empiezan con una guerra de proyectiles ahorita, entre lo que es del boomerang, del link y Toon Link, la verdad que miramos que ambas tienen la misma cantidad de prioridades. Y le trata de clavar un air smash, pero más bien termina siendo el de Milo el que logra conectar. Milo trata de hacer sus combos, un buen dash attack de Paul y trata de atraparlo con la flecha. Un buen air dodge para atrás para evitar un golpe. Miramos a Paul tratar de poder entrar de una manera contra Milo. No debería hacerlo tanto, la pelea va muy, muy pareja, solo tendría que tratar de contrarrestar sus proyectiles con otros proyectiles. Pero aquí vemos a Milo tratando de llevarse el offstage y le clava un buen smash. Las mañas de Paul se lo están comiendo vivo ahorita. Pero la sigue haciendo, no le importa. Uy, trata de agarrarlo con un up smash. Uy, el fair si se lo lleva, pero falta. Uy. Recordemos que la bomba de Link, acorde a qué lado de la bomba es la que termina dándole, va a ir en esa dirección del oponente si es golpeado por ella. Es más o menos así como la lata de Duck Hunt en este juego. Cambiaron mucho las direcciones de este juego con las nuevas mecánicas. Casi terminó de conectar ese fair. Probablemente le hubiera quitado la primera vida a Milo. Milo está tratando de ponerle una barrera de bombas con tal de que no le puedan quitar su primera stock. Tal como ya ha dicho Lara, se nota que Milo sabe cuidar bien sus stocks. Paul trata de caer, bueno, cae con un downer, cae safe. Y ambos están tratando de tirar los proyectiles. Esto no le está haciendo ningún bien a Paul porque él se está dejando golpear por ellos. Mientras tanto, Milo no tiene ningún problema. Él todavía tiene sus tres stocks. Paul trata de contrarrestar un boomerang con el otro. Y le clava, uy. Bueno, la pelea va empatada a nivel stocks. Paul trata de hacer un poco más de daño ya. Pero Milo contrarresta rápidamente. Uy, la bomba termina salvando a Milo. Y dos uppers lo terminan de matar. Milo lleva una muy buena ventaja en esta segunda partida. Tiene que mantenerla, tiene que evitar de que vuelva a ocurrir un combo como la primera partida. Y comienza muy bien con un gran combo entre las bombas y downer. El boomer a flecha y todo. Paul está tratando de encontrar una manera de poder entrar. La gran barrera de proyectiles que logra hacer Milo. La verdad que nuestros jugadores, así como Chan con Richter, Milo con Tooling o Yuka con Snake, saben cómo crear una buena barrera de proyectiles. Lo hacen de la manera más inteligente posible. Los admiro mucho en ese sentido. Muy buen uso de los personajes y de esos proyectiles. Saben muy bien en qué momentos tirarlos. Conocen muy bien el frame data. Y Milo, siendo un fiel main de Tooling desde Smash 4, obviamente que puede demostrar ese nivel. Ambos están tratando de ver cuáles proyectiles logran conectar primero, pero Milo comienza con los combos de las bombas y le está leyendo los rolls. Lo está leyendo, solo le está faltando el punish. Milo trata de quitarle la stock, pero no se está presionando tanto. Sabe que él lleva la ventaja. Paul tiene... ¡Uy! ¡Qué buen combo de Milo! ¡Un combo de la bomba! Y ese F smash que casi le quita la vida a Milo. Ahí podemos ver un poco lo que es la fuerza de Link y ese F smash, que siendo uno de los más fuertes del juego. Uy, casi le pega. Entre tanta pelea de bomba que casi no se mira de quién es cuál cosa. Milo trata de conectar esa boomerang para poder tratar de terminar esta partida con algún combo. Paul tratando de hacer un read de dónde va a aterrizar Milo. Milo empieza a poner sus proyectiles como una barrera, tratando de evitar de que se recupere Paul. Paul le hace un get up attack muy inteligente. Y comienza con la guerra de boomerangs. Con cuidado. Y el upper le termina de quitar la vida. Bueno, creo que Milo ha cambiado su metajuego. Creo que ya sabe leer a lo que es Cachu. ¿Entendés? Ya. Y creo que ya Jean Paul tiene que replantear su estrategia contra Milo. Vamos a ver si va a cambiar de personaje o si va a usar un station específico donde crea que pueda tener algo de ventaja.
Y bueno, ahorita están decidiendo. Vamos a ver cómo termina el último set. Creo que es algo reñido y creo que el set está para ambos. Creo que ambos pueden pasar a la siguiente ronda y veremos cómo se maneja el juego. Van a jugar en Yoshi Island. Bueno, Yoshi Island es un estés bien... Bien, no sé, creo que es una stage que a mí no me gustaría en el personal jugar ahí por la parte del edge, que es bien hacia abajo. Las orillas de Yoshi Island, que son bien raras, así como para abajo. Y creo que se prestan para que te castiguen si sabes utilizarla, ¿va? Yo usualmente baneo el stage, no me la complico. Vamos a ver, ahorita comienza el último set de lo que es Milo y Jean Paul. Creo que ahorita ya Jean Paul está jugando un poco más agresivo, ya no dejando de que Milo le llene el juego o lo spamee más. Creo que ahorita él ya sabe cómo tiene que jugar. Ahorita ya Milo está jugando, le hace un down throw y no quiso intentar el fairo o el backer, a ver si puede conectarlo. Buen forward. Y creo que ya Jean Paul está para que le quiten la primera stock. Ya Milo ya le hizo el daño suficiente como para poderla... ¡Uy! Y se le quita, le explica un buen forward. Creo que Jean Paul no supo recuperarse en ese momento. Tal vez se desesperó y no pudo calmarse y volver tranquilamente. Porque no creo que estaba para que hiciera ese tipo de castigo. Ya Milo empieza a usar un par de uppers para hacer algo de daño. Lo que decíamos, desde que es importante cuando quitas la primera stock hacer bastante daño para que tu contrincante se desespere y pueda cometer bastantes errores, y con lo cual pueden ser castigados. Buena leída por parte de Jean Paul. Intenta conectar el forward, pero no puede. Creo que Milo ya está cuidando de que el forward es el principal smash que lo puede quitar la primera kill. Vamos a ver cómo se maneja. Ahorita ya va un juego neutral. Creo que van ambos con boomerang. Ambos están spameando lo que son sus items. Y en lo personal creo que Tunling es más rápido para hacer el spamming. Pero buen back, excelente forward por parte de Milo. Ya Jean Paul, buen dash attack por parte de Jean Paul, y ya se nivela un poco más, pero Milo ya tiene una stock de ventaja y empieza a colocar los hopper. Y creo que en lo personal la macho creo que ya está un poco orientada hacia Milo de que él va a poder pasar a la siguiente ronda. Pero nunca se sabe con Jean Paul, siempre tiene sus movimientos random lo que le ayudan a quitar el stock y a ganar. Muchas veces a ganar. Ya ahorita Milo hace un forward throw y creo que ya está en el daño que quiere para la primera stock. Ya Jean Paul está desesperando un poco porque Milo sigue haciendo daño. Ya le va a hacer 100 de daño y creo que le intentó Milo, pero perdió su segundo stock. ¿Cómo va? Intentando hacer un spot. Van 1-1 y ahorita Milo lleva una vida de ventaja. ¡Buena! No, ya. Creo que ya Milo la hizo bien. No se desesperó a buscar la kill y esperó el error de Jean Paul para poder quitar su último stock. Milo no se desconcentra. No sé, hay que hacer contra Emilio para poder ganarle el turno. Porque Milo no se desespera ni nada. Creo que para ganarle a Milo tienes que sacrificar un par de gatitos para hacerle un conjurito ahí. Y tal vez así ya. Para poderlo desesperar un poco, para poderlo desesperar y poder darle el turno y poder llevar la pelea ya a ventaja. No me hagas la misma pasada de galería, va. Estaba la pelea E contra JTE. Volviendo
JT ya le puso Pikachu. Vamos a ver con quién juega hoy. Little Mac, papá. Little Mac. La pelea va a ser fuerte, ¿va? Little Mac. A ver cómo empieza esta pelea. Empieza Little Mac buscando, haciendo muchos golpes aquí para ver si puede romper la defensa. Arriba de ganchito loco. Creo que aquí Pikachu tiene la ventaja ya por lo que sea, por las plataformas. Venga pues. Venga pues. Se muere porra. A Little Mac. Vamos, Little Mac aquí ya. Vamos, vamos, que la ratita está aquí un poco difícil esta pelea. Little Mac contra Pikachu. Pikachu empieza a castigar con los golpes, pero él lo tiene de un palancazo, un macho ataque hacia adelante. Pikachu. Bueno, Little Mac imponente con esos golpes, su armor. Esta pelea es un poco difícil para Pikachu. Y Little Mac por la pantalla la tiene un poco difícil. Pikachu empieza a castigar unos golpes, Little Mac empieza a buscar golpes centros de A. Pikachu quiere recuperar. Little Mac tiene el KO, lo perdió. Entonces el KO y ahorita los machotacos, los dos empiezan a buscar un poco de espacio para poder contrarrestar. Pikachu aquí parece que le va a quitar la vida. Recuperación completa de Little Mac. Little Mac agarra y empieza con golpes ahí. Entonces, Pikachu tiene la ventaja por esta plataforma, ya que Little Mac en el aire, arriba de él, que castiga ahorita otra vez y le quitó la vida Little Mac. Parece que Pikachu la tiene un poco difícil. JT la tiene difícil contra castiga el armor de Little Mac. JT la tiene difícil contra Little Mac en el suelo. Entonces Pikachu hace Thunder para poder subir. Perfecto. Agarre arriba B. Tiene el KO Little Mac. Creo que esta pelea se va a acabar con un KO. Pikachu está buscando espacio para poder atacar. Little Mac empieza agresivo a buscar. El match ataca abajo de Pikachu. Little Mac no puede regresar. Esta pelea parece que ya está terminada, pero Pikachu la puede hacer con un combito. Vamos con la cola hacia arriba. Little Mac, recuperación con adelante A. Empieza a hacer golpes ahí. Pikachu si lo tira para atrás, probablemente esa vida para Little Mac la puede llegar a perder si sigue peleando en la orilla. Pikachu sigue haciendo golpes de Ben. Little Mac trata de golpearlo, pero no puede. Se mató Pikachu. Esta pelea, Little Mac. Edwin, 1-0. Más fuerte. Parece que va a ser Yoshi Ashton en la pantalla, no, está cambiando, todavía no elige pantalla. Tocó Kalo, la pantalla más fea de todo el Smash. Está pensativo, no hay su personaje a jugar. Y JT siempre con Pikachu. Pues Ed eligió a Meta Knight y vamos a ver cómo va esta pelea. A ver, tranquilo, Pikachu empieza con unos golpes de B, neutral en el aire. Meta Knight es un personaje que en el Brawl fue increíble, en el 4 fue un personaje bueno, pero aquí es un poco difícil de utilizar. Fue uno de mis personajes favoritos de lo que fue en el Brawl. Empieza con agarres, Pikachu empieza a recibir un poco de castigo por parte de Ed. Empieza neutral en el aire, cola, ataque de cola, adelante en el aire. De nuevo, Ed se lo esquiva bien, agarre de nuevo de Meta Knight. Y quiere castigar con neutro, pero no puede ni agarre. Uf, la pelea es un poco reñida ya en este momento. Pero Ed tiene ventaja porque utiliza diversidad de personajes y no te puedes saber qué esperar de él. Es una persona que utiliza variedad de personajes y juega bien con cada uno. Le tocó la primera contra el Little Mac. Pikachu quiere castigar con un Thunder, pero se le queda bien Ed, hace agarre, vamos. Lo tiene en orilla, agarre de nuevo. Parece que lo quiere matar con arriba B. No, no lo conecta.
que lo sigue con, castigando con puros agarres a Pikachu. Pikachu sube tranquilo a la pantalla. Esta pelea, señores, es un poco difícil de no conectar los golpes. Pikachu tampoco. Pikachu que castiga. Creo que con arriba B se hubiera salvado. Quiere agarrar, lo escribe bien, lo tiene en el aire. Vamos a ver si le puede lograr quitar la vida. No, ahí está Pikachu, quita la primera vida. Él ya se pone un poco más concentrado para poder jugar. Se agarre hacia arriba, no lo logra matar. Esta pelea para Meta Knight sí va a ser un poco difícil. Yo creo que Pikachu le tiene que sacar 670 daños para poder hacer contar ese daño y esa vida que él tiene. Porque si no, la pelea se va a poner más difícil. Él busca la manera de poder agarrar, otra vez agarre. No lo logra matar para arriba. Carga más adelante, no puede conectarlo. Pikachu le va a hacer agarre, golazo, neutro de Meta Knight en el aire y consigue quitar la primera stock. Pikachu golpe, smash ataque hacia adelante. Esto está difícil para él, ya que tiene hecho daño y Pikachu juega más ataque hacia adelante y se le quita el stock. Sigue castigando Pikachu. Él no puede conectar ningún golpe, ningún agarre, mientras Pikachu sigue haciendo daño. Tiene cola, más hacia adelante, esquiva agarre con el atropello y ya parece que Meta Knight no se va a poder recuperar esta vida. Adelante de Meta Knight, buen conectado, buena recuperación en el aire, pero Pikachu sigue castigando y es lo que tiene que lograr hacer antes de perder esa vida, hacer más daño o quitársela el primero, porque si no se le va a poner difícil. Vamos, Pikachu. Uf, cómo se le esquivó ese golpe. Él trata de mantenerlo fuera de la vía, Pikachu. Con esos movimientos, Pikachu con arriba B se logra mover y levantar a Meta Knight. Quiere seguir. Queda sin agarre. Pero esta pelea es difícil. Pikachu Thunder. Bien esquivado. Con delante de él lo manda a volar. Quiere subir. Pikachu sube. Más. Creí que le iba a hacer el más hacia adelante, pero se va por lo seguro y 200 de daño Ed con Meta Knight y todavía no muere. Agarres arriba, muere. Yo tenía 200 de daño y está increíble. Trata de presionar para poder quitar esta vida rápido. Pero no, Pikachu sube tranquilo, ataque de cola en el aire. Suelta de conectar, Meta Knight ya puede estar más tranquilo en pantalla. Trata de hacer multigolpes ahí para presionar a Pikachu, pero no puede. Y el ataque de cola de Pikachu ahora es demasiado fuerte. Vamos a ver, Pikachu los golpes continuos. Meta Knight también, pero no puede lograr conectar ninguno. Pikachu tiene prioridad en algunos golpes, por lo visto. Thunder, no. Uf, qué buen rebote en pantalla. Cómo se esquivó los golpes. Thunder de nuevo. Y parece que esta pelea ya está definida y vamos ver cola de Pikachu. Más hacia adelante con ese rango que tiene, está difícil. Buena recuperación de esto. Quiso hacer agarre, hubiera preferido recibir un golpe. Pikachu lo mata con Smash Attack hacia abajo. Entonces esta pelea es para JT. Van 1-1. Ed, JT. Están discutiendo a ver qué pantalla elige. Está pidiendo las indicaciones a Liga para ver qué pantalla pueden elegir aquí, un poquito de support. ¡Vamos, Ed! ¡Que valga la pelea que me ganaste! Little Back vuelve contra Pikachu. Va a la segura aquí. Little Back empieza a presionar, pero Pikachu se escabulle bien. Empieza con golpes de armor aquí. Pikachu empieza a recibir un poquito de castigo. Empieza a presionar con arriba A. Creí que iba a ser gancho. Smash hacia adelante. Increíble Little Back con su armor. La pelea está fuerte porque van 1-1 ya. Este más con adelante A, su armor quiere ganarlo. JT no puede subir a la pantalla. Vamos.
Vamos, Chepe, grita aquí la gente. Pikachu empieza a castigar un poco en el aire, ya que Little Mac no puede mantenerse en el aire. Empieza a perseguir para no darle espacio a Pikachu y así poder asegurar la otra vida. Se mantiene un poco lejos. Queda afuera, tiene el KO listo para poder despachar a Pikachu, pero Pikachu no lo deja todavía. Pikachu empieza a mantener golpes de B para poder, pero él sabe que si sube una plataforma. KO, papá, increíble. Increíble ese golpe y Pikachu como una ratita que no aguanta lo suficiente. Sigue presionando Ed con sus golpes. Increíble adelante, combo de adelante B, agarre ahora. Como Ed está concentrado porque esta pelea la quiere ganar. Smash ataca hacia arriba, cargado. Pikachu está recibiendo demasiado castigo. Si no le quita esa vida, parece que va a sonar Virguito, papá. Pikachu lo quiere matar, pero no puede recuperar pantalla, pero Pikachu con Smash Attack hacia abajo lo tiene controlado. Gol, chispa, muerto, ¿verdad? Es lo malo del Little Mac, pero esta pelea, si siguen peleando en la orilla, creo que él la puede llegar a perder por el control que tiene Pikachu. Trata de escabullírselo y ganar los golpes con arriba de él, y lo hace bien. Pikachu sigue controlando, mientras él lo sigue presionando. Sigue en la pantalla, golpe neutro de A. Lo tiene al borde de la pantalla. Parece que esta pelea parece que se va a acabar con un smash attack hacia adelante. Parece que se haya muerto ya. Ed está más tranquilo, trata de presionar más sereno para no poder perder esa vida y matar a Pikachu. Está presionando con el más abajo. Muy arriesgado, eso es bastante arriesgado lo que está haciendo Ed, pero Pikachu empieza a castigar, atropello. Vamos a ver, se sube Thunder, lo falló, se mató Pikachu otra vez. Edgar. 2-1, papá, Little Mac.
Bueno, estamos con la match entre Yuka y Lecaz, que ambos han seleccionado lo que es Alucina para este encuentro. Creo que ahorita Lecaz tiene un poco de desventaja en cuanto a Yuka, que aunque va ganando por un stock, tiene mucho daño, con el cual puede ya tener una primera stock. Vamos a ver, pero Yuka cuida bien la vida. Buen fair y le quita la primera stock a Yuka. Vamos a ver cómo se maneja el juego. Lucina es un personaje muy popular en lo que es la comunidad de Smash Legacy. Hay muchos que la mainean. Creo que es un personaje básico y muy bueno para hacer scouting, para incluso limpiar ya la muy buen personaje, y es muy bombero realmente. Es un personaje bien neutral a la hora de tener la matchup, porque realmente no conozco una mala matchup de Lucina, por decirlo así, o sea, así como que mala para ella. Como quien dice Pichu contra Ganon o algo así. Ahorita va Yuka con un poco de ventaja, si hablamos a nivel de daño, y creo que ya está Lucina para recibir lo que es la primera, para quitar la segunda stock. Ahorita están viendo cómo se puede manejar neutral, quién comete errores, usa el outrop y no te quita todavía la kill. Creo que si tuviera un poco más de rage, Yuka ya se hubiera ido. Un buen backer, buena leída de Yuka, y le quita la segunda stock a Lecaz. Y ahora vamos a ver cómo Lecaz replantea su juego para poder recuperar este stock, y por la cual puede ser de que Yuka creo que ya ganó una. Yo empecé a narrar un poco tarde y creo que ya uno, y si gana esa, creo que ya pasa a la siguiente ronda y Lecaz iría a loser si no se recupera. Bueno, intentó hacer el scouting pero no pudo con el backer. Yuka cuida muy bien su vida e intenta hacer daño. Creo que ya consiguió una buena cantidad de daño, un buen forward y buen DI por Yuka, que pudo liberar. Buen tequeo de Yuka, y creo que ya este hombre ha demostrado que es el top 1 de la comunidad, y no es por nada, es muy buen personaje. Buen rip por parte de Yuka, que se lleva la segunda stock. Yuka pasa a la siguiente ronda y Lecaz se queda en loser, pero no, nada está perdido. Creo que Yuka es un player que sabe mantener bastante la cordura, no se desespera, y eso le ha dado muchas victorias. En este juego, no perder la cabeza es crucial para poder ganar. Bueno, ahora vamos a hablar de los siguientes oponentes. Shang y Milo. Y veremos, son parte del top 8 de la comunidad, y creo que ya vamos a tener una buena partida por parte de ambos. Creo que tendremos un encuentro interesante. Creo que Tunlin o Yonlin de Milo, o el Richter de Shang, o tal vez se anima a tirar a Corrin, que también es un personaje que pasa mineando, pasa tirando de vez en cuando puede. Creo que cuando ya ve que el Richter no puede, tira a Robin. Creo que ahorita están decidiendo el stage en el que van a jugar. Bueno, quiero aprovechar para felicitar a nuestros compañeros de Hobby, que nos han prestado el espacio para lo que es realizar este torneo, y muchas felicidades. Tienen un buen establecimiento aquí donde juegan no solo Smash, sino que juegan Magic, juego de cartas, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Creo que este es un buen establecimiento para Hobby, sí, ¿no? Y lo están de publicidad. Para jugar Yu-Gi-Oh, Pokémon. Bueno, aquí viene a Poca, que creo que acaba de perder. Me acaba de colear bien raro ahí, en un air dash que me están haciendo todo raro ahí con el stick, que yo no entiendo. Yo hablo de los hondureños, los sanpedranos, como en la vieja escuela, palanquea para que te puedas sobrevivir, y no entendí. No, realmente Pichu tiene unos combos en los que no te puedes zafar, el DI, la palanca ahí. Agarre para arriba, Tóndel, por favor. Sí. Bueno, a Poca acaba de perder, y a Poca está en loser o ya está afuera. Ya está afuera. Bueno, un camarada, porque me tenía Snake igual que yo, pero de modo. Creo que Pichu es una mala macho para Snake, en cierto sentido, porque Pichu muere rápido, pero es muy difícil, es muy escurridizo y difícil de castigar lo que es Pichu. Ahorita comienza Chan con un ult agresivo. Viene, este es un, bueno, cabe recalcar que de que ellos ganaron el torneo de dobles, el último que hubo. Y usaron a estos personajes, en especial a Richter y a Tunlin. Que
o el boomerang primero gana, papi. Aquí no hay que llevarse la lea. Bueno, cabe recalcar que ahorita Chan está jugando un poco más agresivo, ya no se aleja tanto de Tonglin porque sabe que el spamming de él es un poco más rápido y es más fuerte. O sea, entonces no tiene que jugarle de lejos porque creo que en este juego lo gana Tonglin. Creo que... Pero es que la tiene difícil porque Tonglin cuerpo a cuerpo, Pan está completo. Sí. Buen forward con el agüita. Sí, y el agüita es buena para combinar ese tipo de smash. El agua arroyo que tira Richter es muy buena. Agua de pila. Es agua de sanitario, de tubería. Pues por eso queda así como sí, medio... Por uno queda todo loco ahí, trabado, bien homeado, la mar ahí. Pero vamos a ver si Milo puede recuperar lo que es el juego. Pierde ahí lo que es la noción del juego. Él siempre está en lo suyo. Él no cambia su estilo de juego. Nadie lo desespera. Es una persona que está completa. Bueno, este muchacho ni... Por eso el doctor, pues el muchacho me opera con los ojos cerrados, así como va con túnel. Sí. Es un poco difícil ya sacarlo, desesperar a Lili ahí con los personajes. Pero aquí Richard lo que tiene que hacer para poder ganar es sacarle 60. Si lo sigue spameando así tranquilo, si le saca 60, se le va a hacer difícil a Lili Lobby. Buen DI por parte de Chant, que evitó la kill con el DI. Bueno, creo que Milo ya tal vez no se desespera por intentar hacer la kill. Chan hizo muy bien al bajar un poco para poder hacer los B, ya que Milo iba a castigar con el forward tilt. Y creo que ya está haciendo bastante daño. Creo que puede ser que ahora sí Milo se piense a desesperar. O empiece a ahogarlo un poquito más. Sí. Para poder ya un golpe que lo pueda matar ahí. Lo que te digo, Emilio, no se desespera. Él va a seguir siendo daño hasta que lo pueda matar de cualquier golpe. No se va a desesperar por matarlo rápido. Pero ahorita Chan tiene la ventaja, ya que con ese daño y así como pega agua bendita y castígala con su látigo ahí, está difícil para Emilio esta pelea. Pero como te digo, Emilio es una persona de que no se desespera. Uy, parece que esta pelea va a ser de Chan, pero recuperación, aquí Emilio hay recuperación, está difícil. Creo que en las terceras todo es cuando tienes que jugar más agresivo, aunque sientas de que puedes perder por la leída buena de Milo. No guardó el salto Chan y pudo lo que es recuperarles todo, y creo que ahora está un poco más parejo. Yo creo que ya Emilio es muy difícil sacarle ahí, que se desespere. Emilio siempre sigue con su estilo de juego tranquilo y por eso recuperó la pelea, aunque tiene un poquito más de daño él, pero es Milo, no podemos decir más nada. Es Milo, es una persona que no se va a preocupar aunque él vaya perdiendo. Te va a jugar igual y tarde o temprano va a recuperar la pelea, que es lo que está demostrando ahorita. Sí, ahorita ya Chan está jugando un poco más calmado, por lo que veo. Después de que le quitaron el segundo stock, ya no está jugando tan confiado y ya no se arriesga tanto, porque sabe que de la misma manera le puede quitar otra stock Milo con un til. Vamos a ver cómo se maneja. Creo que El hacha es un buen smash que hasta la piel de gallina le pone a uno cuando se lo pegan, porque es buen vergazo. Hacha volar, papá, ya no hay que hacer, porque si se hace sombra en el aire te va a comer un golpe en el aire, entonces está difícil. Y como te digo, mira, Emilio la está recuperando increíblemente, como todo hondureño, hasta el final, va peleando hasta el final, dando todo lo de él. Y creo que qué buen adelante en el aire. Creo que esta pelea ya yo la doy por Emilio. Emilio la recuperó muy bien. Leyendo el Erdos de Chan, pudo pegar un buen fair por parte de Tony. Voy. Bueno, voy ahorita, así que los dejo con Apoca. Stop!
ahorita a ver cómo trata de Chan de recuperar la pelea, ya que Emilio le hizo la recuperación. Estamos a Chan un poquito presionando otra vez a Emilio desde el principio, como lo hizo en la pelea anterior. Esperemos que no se vaya a desesperar, pueda seguir jugando bien. Tenemos a Chan con Holy Water ahí, un poquito de agua de pila y el hacha, papá. Está tratando de controlar de nuevo a Tuni, que lo tiene un poco presionado, ya que el spam de Richard es un poco más fuerte que el de Tuni. Pero como dije anteriormente, lo que es Emilio no se desespera, él sigue con su juego y busca el momento para matar. Vemos que la arriba B de ahí de Chan con Richard es fuerte y bueno, casi logra quitarle la vida. Tratándose, Emilio sigue tirando el spam, no le está dando espacio para Richard poder tirar el de él. Richard sigue presionando con hacha. Uff, cerca esa hacha, cerca. Arriba en el aire, buena Emilio. Y trata de seguir haciendo combo con bomba. Buen adelante A. ¿Qué pedo eso? Vamos a ver. Chan queriendo quitarle ya esa vida con crucita y hacha. Va al agua de pila. Pero lo que necesita era un poco presionar más. Como Emilio, que está controlando de nuevo la pantalla y casi. Buen scratch, vida menos para Richard. Vamos a Richard de nuevo. Vemos a Emilio ya un poco más agresivo también como que la partida anterior, tratando de presionar. Uy, como le quebró a Sótala, papá. Sótala, como le quebró la defensa. Increíble. Vemos a Emilio queriendo jugar un poquito más agresivo con golpes y bombas. Pero Chang no le da la oportunidad, ya que su spam con Richard es un poco más fuerte, ya que el hacha puede destruir y tener en el aire. Vemos a Chan tirando hacha ahí, látigo, controlando un poco a Emilio lo que es en el aire. Siguen tirando Kun, sigue con su spam. Tranquilo, Emilio sigue queriendo presionar con bomba y golpe hacia arriba en el aire, pero no puede. La arriba B de Richard es fuerte counter. Sigue queriendo presionar lo que es Chan, pero No logra marcar. Uff, qué buen arriba B. No logra conectar. Como Emilio sigue presionando con bomba y golpe. Buen copo. Uff. Sigue queriendo presionar. Pero no deja. Se agarra para atrás. Creo que con hacha. Hacha y agua de pila ahí. Está jugando bien. Pero Emilio logra subir a la pantalla. Ahora ya se le ha hecho un poco más difícil. Buen abajo en el aire. Creo que con un hacha. Por la cruz, ponen un agarre hacia adelante, muerto. Sí. Como Emilio, que todavía sigue concentrado, él no pierde su estilo de juego, él sigue queriendo presionar con bomba y boomerang y golpe. Pero Richard lo mantiene al margen, porque es con su spam, buen abajo en el aire. La pelea agüita de pila ahí, la pelea, vamos a ver si no la vuelve. Si no pierde el timing Chan, lo que sería con la pelea. A ver si Emilio no le vuelve a dar la pelea ahí, lo que sería con Emilio. Venga. Vemos. Hoy no puede hacer nada entonces. Vemos a Emilio. Vemos a Chan en agarre adelante. Parece que esta pelea se va a terminar. Uf, qué cerca. Me subo, como te dije, Emilio sigue tratando de mantenerse en la pantalla para no perder, pero Chan no lo deja con su spam y su multigolpe en el aire, buen agarre. Vamos a ver si recupera. Buen spike le hizo. Vamos a ver si Chan no se llega a desesperar en esta pelea, ya que en esta última vida que tiene, buen golpe el de Emilio. Buen combo, arriba en el aire, increíble, ya la está recuperando la pelea. Uy, arriba B, recuperó la pelea. Vamos, 1-1, ¿verdad? Emilio Chan. Bueno, están variando pantalla ahorita a ver qué stage eligen.
Emilio qué pantalla elige para poder tener la ventaja, ya lo que sería con Tunlin. Sigue la pelea Richard contra Tunlin. Campeones de dúo, rivales en solo. Vamos, empieza Richard con un poquito de spam. Buen agarre el de Emilio, golpe hacia adelante. Boomerang, flecha, bomba, boomerang, flecha, bomba. Es el combo que le tiene que hacer. Un golpe arriba, Emilio empieza a castigar desde el inicio de lo que da Chan. Emilio lo tiene al borde. Lo que pasa es que no le está dando espacio a lo que sería Chan. Lo hace bien esperado para el aire al agarre. No le está dando mucho espacio para que él pueda tirar lo que es su spam. Emilio le empieza a castigar ya con este daño que le ha hecho. Solo uno lo ha tocado a Richard. Emilio está presionando lo que es Chan. Una vida ya. Solo 1% le quita Emilio. Ya empieza con todo, ¿verdad? Emilio viene por todo con esta pelea. Richard empieza a tirar un poquito de spam y golpes ahí, pero no pueden conectar, y Emilio empieza buen arriba B para poder levantar un poco a Tunlin y poder hacerle el agarre. Empieza con el spam, buen Emilio, empieza a tirar lo que es bomba boomerang para poder controlar lo que sería el Richard, y lo está un poco más agresivo lo que es Emilio, pero esa vida se está jugando más tranquilo. Ya le quitó la primera, él sabe que lo que tiene que quitar como 70-80 años para poder coronar esa pelea. Uf, buen ataque de agua de pila con latigazo. Emilio no se puede tocar pantalla y así no lo va a dejar recién. Chan sigue así, no lo va a dejar tocar pantalla, lo va a descontrolar y lo va a matar. Uf, buen neutro en el aire. Buen hacha. Hacha increíble. Esta pelea se puso más interesante ya que Emilio solo en el suelo parece que con Tunlin puede mantenerse, pero Chan lo está dando toda, está tirando todo mientras Emilio se trata de recuperar y así poder recuperar esta pelea. Recuerden que van 1-1 y esto se pone más interesante. Uy, buen recover de Richard. Tunlin sigue castigando lo que es a Richard fuertemente, pero Richard se trata de contrarrestar los golpes, pum, bomba ahí. Emilio sigue presionando, lo tiene el borde de la vía, muerto. Buena, Emilio. Vamos, aquí no hay preferencia, sino que es por el tiempo de que se conoce a las personas. Emilio parece que quiere empezar a jugar un poquito más cuerpo a cuerpo agresivo, pero con Richard es un poco difícil eso, ya que él, por el personaje, cuidado con el hacha ahí. Emilio trata de presionar con el spam, pero Richard no lo deja. Y casi lo que hacía con el macho ataque hacia arriba. Tiene Milo, tiene que poder hacerle más daño para poder ganar esta pelea. Buen combo de arriba en el aire, increíble, 38. Pero si Milo se mantiene en el aire, creo que no va a poder. Se pasó cerca. Agua de pila, buen agarre. Tiene que mantenerse en el suelo para poder jugar. Estábamos Emilio que no puede recuperarse, Chan no lo deja poder subirse a la pantalla, el hacha, no llegó, qué increíble. Vamos, este es el momento decisivo, ¿verdad? Es quien gana. Emilio empieza castigando aquí, un poco fuerte, le quita Spike, ahí lo hizo bien, pero Richard esquivó bien. Trata de seguir presionando a Emilio, el spam de Richard no lo deja seguir presionando. Agua bendita, golpe de él, increíble, creo que sí, Emilio se suicidó, ¿no? Increíble, increíble recuperación. Lástima que Emilio se dejó caer.
Viene Laszlo contra Macher. Viene el Pichu que me mandó a la casa. Inkling Pichu, papá. Esta pelea es buena e interesante, ya que Inkling con su robo puede matar a Pichu rápido. Pero Pichu, a pesar de que es un personaje pequeño, lo puede mandar a volar rápido. Y hacer esto, que empiezan los dos con golpes en el aire. Pichu empieza a castigar un poco. Pero Inkling empieza a lanzar pintura ya, y aquí ya se pone la cosa más difícil para Pichu, pero Pichu empieza a castigar. Viene con colitas locas, cabezazo aéreo, colitas locas de nuevo. Macho se va, pero no conecta. Sigue con neutros en el aire. Inkling es un personaje que en el aire se mantiene. Ahí va Pichu de Macherry. ¡Carlos! Macherry parece que está controlando esta... esa vida. Uy, es lo que te digo, el rodo más arriba ya es un stop. Es lo que te digo, Pichu por eso es un personaje que rodo de nuevo. Pichu es un personaje que necesita conectar, pero como su alcance es muy corto. Y que empieza a castigar, yo creo que esta parece que le va a quitar la vida. Sí. No. Estamos viendo Inkling sigue tratando de recuperar. Pichu no puede quitar esa vida. Inkling parece que va a conectar la segunda vida. Uf. Esta pelea está fuerte, papá. Pichu necesita ya rodillo de nuevo. Mucho se tardó. Ya sé, aquí va bien el Thunder en Inkling. Pichu está desesperado. El muchacho ya le está jugando un poco desesperado y eso es lo que necesita uno con Pichu. Se va a jugar tranquilo. Conectando aquí, Pichu, buen adelante. No puede conectar adelante en el aire, colita loca. Buen aéreo hacia adelante. Pero Inkling sigue ganando todavía por el daño. Creo que un rodillo y un smash attack y ya está. Pero Pichu empieza a castigar. Bueno, el Pichu empieza castigando ahí. Buen 38 de daño. Pero Inkling no se da buena bomba de pintura. Parece que Macherry está desesperado por quitarle ya esa vida a Inkling. El Laszlo está bueno, tranquilo, bueno, esto con adelante en el aire el Laszlo. Luego le empieza combo 35, bueno, buen ataque de pintura, pero Macherano lo que tiene que hacer es tranquilizarse, jugar así como buen anterior, jugar como Emilio, tranquilo. Sigue la pelea aquí. Esto un poco parece que le va a quitar la vida. Pero Inkling con su regreso, increíble. Increíble el regreso que tiene. Buen parring ahí. Laszlo sigue tratando de subir a la pantalla, pero Pichu no lo deja. Parece que lo va a... creí que le iba a hacer Thunder. Sigue con bomba de pintura, presionando un poco. Yo creo que un rodillo, ahí está el rodillo. Un rodillo, colita loca, papá de Pichu. Creo que va a tener que hacer combo y spike para poder controlar. Ahí está, mira, Pikachu presionando un poco para poder recuperar el daño. Sigue aquí, Pichu sigue presionando. Laszlo trata de evitar todo lo que sea posible para poder agarrar espacio y poder superar. Ahí lo mató, sí, un rodillo y además ataque. Macherano que sigue controlando con Pichu y Laszlo sigue con Inkling. Final Destination. Aquí él tiene un poco de ventaja a Pichu ya que no hay plataforma y le va a poder jugar más tranquilo. Parece que Pichu empieza a presionar con colitas locas ahí. Pero Inkling es un personaje que te da bastante que pensar. Pichu sigue presionando.
sigue la presión, buen spike, neutro en el aire, smash attack, inkling, uff, parece que iba a conectar ahí, pero no se pudo, inclusive presionando con bomba, pintura, carga la pinta, y ahí otra bomba, y smash adelante, cerca, rodillas. Inkling está un poco desesperado para poder quitar ya la vida de lo que sería Macherry, Pichu está presionando ahí para poderlo matar, agarra atrás, bueno, con esto ya... Y aquí en la pelea se le puso un poquito más difícil de nuevo a Macherry con el Pichu. Está presionando un poco ya para poderle quitar el stock. Pero no puede. Inkling se sigue levantando. Bomba de pintura. Pueden seguir con la pistola de pintura. Thunder. Vida. Increíble. El macho hacia adelante. Inkling conectado. Bomba de pintura. Rodillo. Uy, creí que iba a salir con rodillo ahí. Rodillo es más adelante. Uf. Cómo perdió esa oportunidad. Bueno, aquí a Pichu está tratando de recuperar la pelea agarrando cancheo, pero Inkling no le da espacio. Bomba de pintura, rodillo. Qué buena. Sigue con ataques de cola, ataques en el aire. Inkling para atrás. Creí que iba a ser vida. Buen recover de Pichu. En el halo con bomba de pintura no conectó. Pichu sigue presionando con adelante en el aire. Creo que viene un spike. No, creí que venía un spike. Pero es que se está desesperando. Ese es el inconveniente de aquí, que si te espera, se te pone difícil. Pichu sigue presionando para poder recuperar la pelea y la vida. Pero Inkling no lo deja. Packer en el aire. Cerca. Bomba de pintura, agarre. Creo que muere ahí. Sí. Agarra hacia atrás. Pichu viene presionando, es más hacia adelante, no deja Inkling, bomba de pintura. Inkling viene regresando, Pichu no lo quiere dejar, pero no lo deja Inkling. Inkling sigue en pie, Pichu presiona, es más hacia arriba, lo falló. De nuevo más hacia arriba, más hacia abajo, creo que pida, sí, pida. Bueno, señores, se le puso un poco más fuerte la cosa lo que sería Inkling ahorita. Buena pistola de pintura, rodillo se lo cancela a Pichu. Siguen tratando de hacer golpes en el aire. Buena defensa al rodillo con Pichu ahí. Macherry quiere demostrarme que él puede con Pichu contra Inkling. Que el personaje está completo. Pero Lalo sigue presionando. Pichu recupera la batalla. Pichu sigue conectando. Parece que le va a quitar la vida. Cerca con el smash attack hacia adelante. Inkling tira rodillo, pero no puede. Pichu sigue presionando. Parece que va a ser vida, señores. Parece que va a ser pelea para Pichu. Colita loca, no pudo conectar. Agarré hacia atrás. Sigue fuerte Pichu. ¡Qué buena bomba de pintura! Bien por Lalo.
Soto contra Lalo. Soto puso Mario de Monopolio. Vemos a Lalo con Corrin. Tengo que ver. No, no puedo ver. Y Soto con Mario Monopolio. Empieza con un buen abajo. Aquí vamos viendo cómo Soto empieza a presionar a Lalo. Con un buen combito de arriba en el aire. Parecía vida, parecía vida. Empieza Soto a presionar, sigue presionando. Yo creo que Lalo hizo la mala elección, creo que tenía que haberse quedado con Inkling, pero vemos aquí a Soto presionando con Mario Monopoly aquí, lo que no lo deja querer subir. Bueno, primer peso abajo, el match hacia abajo y una vida para Lalo. Está difícil la presión, la voy a sentar la presión de lo que es Mario. Empieza con Corrin ahí a tratar de presionar, pero Mario sigue con Compito. Sigue presionando con combo de arriba A, pero Lalo lo logra sacar. Sigue presionando Soto con el golpe de arriba en el aire, no lo mantiene. Lo mantiene a Lalo, que no lo deja respirar. Sigue presionando con el mazo hacia adelante. Buen golpe de Corrin para poder esquivar la muerte ahí con el backer. Corrin trata de presionar ahora un poco para poder recuperar la pelea. Matar, qué suerte. Buen esquive. Sigue, bueno, arriba en el aire. Corrin se agarre. Corre hacia arriba, parece que va a dar el match. No. Sigue tratando de presionar con golpe. Lalo Soto trata de conter ahí, pero no puede. Porque Lalo con Corrin lo está presionando bien. Pero la ventaja de Soto, buen match hacia abajo. Lo que sería Soto con Mario Monopolio. Vamos Soto, Mario Monopolio, demuestre de poder. Buen parring ahí, vamos a ver si puede conectar otra vez el combo aéreo de Mario. Así que no, Soto sigue tratando de bloquear. Un stock arriba en el aire, que buen golpe el de Corrin. Vamos a ver cómo se pone esto. Sí, Lalo la puede recuperar. Soto trae buen parring, buen parring ahí. Golpe neutro en el aire, los dos se mantienen. Pero Soto quiere conectar y está conectando. Un golpe arriba en el aire. Pero Lalo no lo deja con Corrin. Creo que aquí lo que falta un poquito más de voluntad de fuego de parte de Mario. Lalo ya está tratando de recuperar la pelea, pero Mario no lo deja. Soto se quiere mantener aquí, sería con lo de Mario dentro de la pantalla. Bueno, golpes de Corrin ahí neutro. Soto quiere conectar lo que sería el combo hacia arriba, pero no lo deja. No lo deja y arriba de Corrin lo mantiene lejos de él, ya que la espada le da ventaja, pero buen combo de A. Viene Ed, señoras y señores, Little Mac. Bueno, aquí estamos viendo la pelea entre Lazlo y, bueno, iba a decir Mario, Soto. Mario Monopolio y Soto. Así por como veo el resultado, van 0-0, esa es la primera partida. Podemos ver que Lalo va con una vida un poco muy herido. Y en cambio Soto todavía tiene dos vidas, pero bastante herido. Si Lalo quiere buscar un comeback, tiene que quitarle la stock lo más pronto posible. Pero Soto hace totalmente lo contrario y le hace un gran disrespect con el side B, o sea la capa. Lo siento. Lo siento.
por el momento podemos ver de que están discutiendo lo que va a ser el Counter Stage. Conocemos a Laszlo, que es uno de nuestros jugadores que ha demostrado un gran nivel últimamente. Ha demostrado que no solo con un personaje, pero con varios personajes puede lograr mucho. Tiene a su Inkling, tiene a Corrin desde Smash 4 y últimamente está tratando mucho con Palutena, que de hecho con Palutena le logró ganar a Lara y le hizo el gran upset con esto. Y vamos a ver si esa misma Palutena va a poder contra el poder del Mario de Soto. Comenzamos la partida y Soto comienza con algunos de sus combos. Pasó de upper a upper a un jab, un poco de upper, F tilt. Uy, un poco con el trump. El trump es una táctica, o sea, es un tech muy bueno para este juego. Yo creo que Soto es la única persona que realmente lo usa bien. Y la verdad que deberíamos de aplicarlo más. Yo personalmente no, porque mi personaje no lo ocupa. Pero bueno. Vemos a Laszlo tratando de buscar un poco de espacio para poder atacar a Soto, pero Soto no se le quita de encima. Uy, un grab. Probablemente buscaba el spike. Down throw a Fair, que puede conectar cuando el DI del oponente se hace hacia adentro. Un buen backer de parte de Soto. Y, ok, Laszlo está tratando de recuperarse, tratando de regresar al neutral, pero un down smash lo manda al otro lado del escenario. Una buena recuperación, esperando todavía el trump de Soto. Está buscando algún... Uy, casi le pega el down smash. Buscando alguna manera de poder golpearlo, está Laszlo y está tratando de conectar ahorita, pero no le pega con el up smash. Estamos viendo un poco de tensión entre esos dos jugadores. Está tratando de encontrar alguna manera de cómo pegar ahorita a Laszlo. Laszlo logra conectar un backer, pero no logra conectar el up smash. Desconecta el side B, pero no logra buscar algún follow up. A estos porcentajes, la verdad que solo ocupa dar un buen aerial que lo puede matar, o tal vez el back throw, que sería el throw más fuerte que tiene Protena. El teleport logra darle y casi lo golpean con el chomp, pero es castigado por ello. Recuerden que cuando un oponente te das un chomp y vuelves a agarrar el edge, ya no tienes nada de invencibilidad, por lo tanto te pueden castigar, ya sea con un two frame o cualquier otro tipo de ataque que pueda conectar contigo. Un buen up throw, out smash. Usualmente eso se puede conectar con up B si lo hacemos suficientemente rápido, pero vemos que Soto no lo hace tan seguido. Trata de conectar con el out smash, no lo logra. Soto trata de leer un poco de su tech. Una conexión de uppers, no la logra terminar. Casi conecta con el side B, se logra recuperar Soto. Soto tranquilamente está tratando de ver cómo poder terminar esta partida. Laszlo sigue encontrando una manera de poder ingresar y un buen parry, pero no logra aprovecharlo. Y uno pide Soto para poder salir de esa situación de peligro. Y vemos cómo están tratando de conectar el rig del roll. Soto. Y así vemos cómo Soto le puede quitar la segunda stock a Laszlo. Y está comenzando a hacer un poco de combos, le pega con el agua, una situación muy peligrosa para Laszlo y logra recuperarse. Y Laszlo le quita, como lo habíamos dicho antes, el back throw de Palutena, muy fuerte, es una gran opción y todavía mejor cuando estás justo en el edge. Comienza Soto con una de sus conexiones de uppers y casi le pega el smash. Ok, vemos a Laszlo tratando y un buen spot dodge. Soto que realmente está logrando poder encontrar dónde está aterrizando Laszlo y poder castigarlo, ya sea con algún tilt o con algún grab, para poder continuar con sus combos. Mario, un personaje que tiene una gran cantidad de combos, aún después de haber sido nerfeado de Smash 4. Siempre lo logró hacer, tiene una gran cantidad de combos, que la verdad que hasta que vi a Soto logré saber que Mario sigue siendo bueno. Y con el backer termina la partida y Soto se lleva ese set 2-0. Soto, vas contra el...
Bueno, estamos aquí narrando lo que es la Winner Final entre Ed con Little Matt y Yuka con Lucina. Ahorita están lo que es testeando los controles para ver cómo están. Y veremos cómo se verá lo que es la macho entre un personaje como Little Matt, que es muy gimpeable, hacerle edgeguard en la orilla, en el edge. Y pues creo que la macho es para Lucina. Creo que Lucina tiene la ventaja como de 70-30, en mi parecer, ¿va? Pero es su main, personaje favorito, y pues es bueno con Little Mac. El mejor Little Mac de Honduras. Lo siento, Josh, pero así son las cosas. Y Yuka con su Lucina y su Snake, que le es fiel a Lucina y Snake, no los cambia. No he visto que ha tirado otro personaje en el torneo, solo Lucina y Snake. Creo que en el pasado usaba a Ness, a Cheat, a Mar también. Pero en Ultimate, cuando se enteró de que volvía Snake después del Brawl, el hombre se emocionó como muchos. Bueno, vamos a comenzar en la primera match. Y el stage seleccionado será Battlefield, en el cual veremos cómo se mueven juegos. Comienza con un Dash Attack y Ubi. Yuka está esperando y usa el upper, después los steel. Creo que el juego de Lucina contra Matt es estar usando los steel, ya que comparar los smash de cada uno siempre lo gana Matt. Entonces creo que estar usando steel para hacer daño es uno de los principales juegos de Lucina, y estar obviamente en el edge, no jugarle tan terrestre, porque Little Matt es un toro terrestre, y Yuka lo sabe, por eso está haciendo el spacing con Lucina en las plataformas. Ed espera pacientemente, quería hacer un 2-frame, pero lo falla. Y yo se lo vi, y Yuka hace buen DI, lo cual evita la kill. Buen side B, y pues Matt cargó lo que es el KO, pero Yuka le hace un buen guarding y le quita la primera stock. Lo que yo les decía de Matt es que esa es una de las principales. Lo sacas del edge y con Lucina, que es muy buena para hacer guarding, le va perfecto. Yuka espera paciente. Yuka es un player que también es bien paciente, igual que Milo. No se desespera y cuando tiene la oportunidad, hace daño, muchacho. Ahí intenta Odby para hacer daño, pero no puede. Creo que Yuka estaba leyendo muy bien a Ed, y creo que ahorita ya casi le hace el chill break, pero no pudo, por poco. Buen side B por parte de Ed, que le quita la primera stock a Yuka. Creo que esto se está nivelando más. Creo que Ed ahora ya va a estar un poco más calmado, porque la forma en cómo le quitó la vida a Yuka fue muy buena y muy desmotivadora, la verdad. Pero vamos a ver cómo se mantiene el juego. Yuka está jugando al spacing, a los golpes seguros, porque Lucina contra Matt creo que es la mejor forma de jugarle. Matt cargó el KO. Creo que si Matt le hace un par de daños, ya le puede hacer la kill con el KO. Yuka tiene que cuidar muy bien. Creo que ahora está ganando un espacio. Creo que ya Little Mac no se le quita con el tiempo. Creo que ya está listo. Ya con 18 de daño ya le puede hacer la kill con el KO. O tendría que hacerle más daño. Pero veremos. Él se mantiene calmado. Lo espera. Yuka bien. Buen upper. Y le quita el KO. Y después le hace un side B. Y creo que ya sabemos todo lo que viene. Buen airdodge por parte de Ed. Y evita que le quiten la kill. Ahora, intentó gimpear. ¿Qué clase de Little Mac es este? Intentó hacer un gimp con Little Mac. Fuera del edge. Muy buena sorpresa. Bueno, creo que pudo haber sorprendido a Yuka. Lo cual pudo haber tal vez castigado o sacar como que fuera de onda al personaje. Pero eso fue buen forward. ¿Y le hace 2-frame? No pudo. Vamos a ver. Creo que esta pelea es de mucha estrategia. Ya Yuka está jugando más calmado, porque sabe, buen dash attack, pues, porque ya Little Mac realmente ya le puede hacer la primera kill. Buen side B. Buena rip por parte de Ed. Ese OB de Lucina salva a Yuka de lo que es el 2-frame. El upper ya. No, buena de Yuka. Esperar el counter de lo que es Little Matt, y pudo evitar que lo castigara con ese, y obviamente quitarle la stop. Esto continúa igual. Creo que él se está calmando un poco más, ya está jugando más tranquilo, y
Yuka sigue castigando, haciendo daño, no se mantiene. Creo que el hacer daño mantiene la serenidad. Creo que Yuka va a jugar a eso. Ya está un poco desesperado en el aspecto de que quiere quitarle la segunda historia a Yuka, pero Yuka no lo deja. Yuka sigue saltando, buscando un buen daño, haciendo daño. Creo que Yuka está midiendo bien a Ed en ese aspecto, ya estresando en el plazo. Buen OB por parte de Ed y no puede quitarle la segunda historia. Buen DI de Yuka. Vamos a ver, Ed todavía sabe él que no puede perder todavía, darse por perdido, porque es Little Matt. Es de esos personajes que pueden hacer unos combates salvajes porque pega una demás. Por ejemplo, ya tiene el KO. El KO le quita la stock. No. Creo que el plan de es quitarle nada. Buena. Intentó. Este Little Mad intenta hacer cosas muy extrañas que no muchos Little Mad hacen. Entonces, tal vez puede sorprender con eso. Lo que él no quiere es perder el KO sin quitar la segunda stock de Yuka. Él lo perdió. Bueno. Es una pelea bien difícil para Mac, la verdad. Siento que la macho, como les había dicho, es para Lucina. Si juega con paciencia Yuka, además de que él debió elegir elegir otra plataforma, porque las plataformas no le ayudan. Entonces Battlefield es como un counterpick para Little Man. Pero muy buena por parte de Yuka. Es un personaje muy bueno y con mucha paciencia. Como se le debe jugar a Little Man, ya que jugarle a Little Man a lo tonto puede llevar a tener una derrota bien fea, la verdad. Bueno, y como todo, Yuka se lleva el primer set y ahorita están decidiendo quién va a elegir la siguiente ronda, la siguiente stage, perdón. Creo que van a jugar Pokémon Stadium 2 y veremos si él va a cambiar de personaje o Yuka. Yuka se mantiene con Lucina, creo que él va a replantear a Matt otra vez. 3-5. Y bueno, veremos cómo se juega. Creo que en esta ya el hermano está tan presionado, ya que solo hay dos plataformas y no se puede hacer tanto camping de una a otra. Entonces, eso es bueno para él. Creo que él ya va a jugar a lo que juega el hermano, juego terrestre, estar haciendo el dancing para poder sorprender. Lucina es un personaje muy rápido también. O sea, no tiene los smash que tiene él, pero es muy rápido. ¡Uy! Casi le hace el break, pero no pudo. Buen side. Él maneja muy bien lo que es el side. Buen two frame. Bueno, no es two frame realmente porque le pegó, pero es lo que les decía, de jugarle cuerpo a cuerpo a Little Mad, o sea, de intentar chocar smash contra él. Ya sabemos que el armor de Little Mad es muy bueno. No sé si es super armor o heavy armor, pero es muy bueno y no creo que ningún personaje pueda lo que es ganarle en ese aspecto. Ya tiene el KO, creo que Yuka, si le hace un poco más de daño, ya puede hacerle la segunda stock. Pero veremos cómo se mueve el juego. Buenos jabs por parte de Ed. Ya Ed ya tiene para hacer el KO, para poder quitarle la segunda stock a Yuka. Nos vemos a Poca, don Alero, que ya se va. La segunda stock. El trono a Yuka, porque Little Mac, papá, aquí es un monstruo, ¿va? Un monstruo por todos lados en el suelo, pero parece que él la está rungueando con todo para poderle quitar este trono a Yuka y Pito, que tienen todos los torneos, y esperemos que sea así porque queremos ver un Little Mac campeón. Sí. Ya, pero cabe rescatar que no, o sea, aunque él vaya ganando, no quiere decir, o sea, la macho es de Lucina, o sea, para mí 100% buen OB y será un Virgo, como le decimos nosotros aquí en Honduras, será un Virgo. ¿Será True Stop? ¿Será un Virgo este? Pensé que iba a ser el OB, pero no. Down throw. Esas cosas raras donde se tira a hacer el guarding, pero no puede con el Little Mad. Bueno, True Stop por parte de Ed. Ya Yuka, creo que él ya sabe cómo jugarle a Lucina, más que todo, bien paciente. Fue muy buena. Bueno, como les digo, aquí le decimos Virgos a esto. Cuando no quitas ningún stock, es un Virgo. 1-1. Vamos a ver si Yuka replantea siempre con Lucina o va a tirar a la culebra o a Snake, como nosotros le decimos. Esperemos de que, pucha, buena pelea realmente por de Ed. Le midió bien el spacing a Lucina y Ed va a parece que Yuka va a cambiar a Snake.
creo que ya no confía tanto en Lucina y o quiere finiquitar esto con Snake para estar bien con él. Little Mac contra Snake, creo que otra macho, que esta sí está más pareja para Little Mac. Creo que la de Lucina era un poco más fea porque por el edge guarding que puede hacerle Lucina. En cambio Snake tiene el side beat para poder hacer eso, pero no. Siento que Lucina es más que Snake. Pero veremos cómo se maneja el juego. Bueno, continúa este juego. Buen spot dodge por parte de Yuka para evitar el forward de Little Man. Este zafa, pucha, hace muy buen smash para poder zafarse rápido de esos grabs. Buena de Yuka. Ya él tiene que... No, la granada. Tiene que cuidarse más de la granada, ya que ese juego de Snake... Puede ser de que está bien jugando, bien calmado. El side B. Buena por él. El side B ayuda a quitar la niquita de Snake. Vamos a ver si... Buena. Pero demasiado. Buena por parte de Yuka. Esperó el counter. Esperó el Erdos. Lo que sea, pero esperó. Yuka es un personaje bien... Una persona que va bien paciente. Vamos a ver cómo se maneja. Yuka hace un backer. Es raro ver un backer de Snake, pero lo hace. Vamos a ver cómo le va a Ed contra... Pero va muy bien. Creo que ya Yuka está jugando mejor. Sabe cómo jugarle a Little Mac. Pero no... buen forward. Pero Yuka hace muy buen día y se recupera. Buena de Ed, buena kill. Ya tiene bien medido lo que es la leída del salto con el side B de Little Mac. Buena, 38 con la granada y el forward. Buena kill por parte de Yuka. No pudo hacer muy bien el grab y Ed aprovecha. Creo que ya Ed está jugando un poco mejor, más calmado. Ya Yuka tiene que jugar un poco más con la granada, a su juego. Bueno, el low tilt de Snake es un movimiento muy bueno por el cual Yuka hace para quitar el aire. Buen grab. Buena por parte de Yuka. Yo creo que ya ahorita se está nivelando un poco más. Ya, aunque el Irumar tenga más daño, creo que es una pelea bien pareja. Yuka ya está jugando un poco más agresivo. Ya no está jugando tanto a la granada, sino que saca una granada y juega más agresivo. Lo cual le ayuda para jugar contra el Iromar a veces por el cambio. El cambio a veces ayuda para ayudar. Vamos a ver, Yuka. Y hace una combinación entre agresivo y spamming. Creo, vamos a ver si él puede quitar la kill. Yuka ya está jugando más calmado. Buenos B. El doble B. No. Usó un neutral de Iromar que nadie usa. Buena. El KO. Yuka tiene que cuidarse de KO. Vamos a ver cómo se maneja, está que arde. Vamos a ver si Yuka puede quitarle con la granada. El KO se lo quita. Y buena por parte de Yuka contra el OB. Y vamos a ver si Yuka está llevando el espacio para... Buena por parte. Buen upper por parte de Yuka, la granada. Colocó a lo que es a Little Man para poder pegarle el upper. Veremos si él va a replantear y a cambiar de personaje o se mantendrá con Little Man. Bueno, ahora vamos a ver qué stage banea Yuka y si habrá un cambio de personaje por parte de él o se mantendrá con Little Man. No sé si va a usar a Matt. Creo que sí, creo que se tiene confianza al personaje, creo que Yuka ya va a jugar al libreto, ya creo que no le funcionó mucho jugar entre agresivo, pero vamos a ver cómo se maneja la granada, usa el neutral, pero no le sirve, vamos a ver Little Mac, es muy bueno pegando lo que es el side B de Little Mac y creo que ya lo está manejando. Que se maneja un buen B-reverse para evitar el castigo. Upper, OD,
de Little Man, muy buen combo de él. Y él tiene que cuidarse la granada. No, no solo puede estar pensando en golpear a Snake y ignorando la granada, porque la granada, como podemos ver en la última, la kill se la hace por la granada. Creo que él no pudo Bueno, seguimos aquí en la pelea. Vamos a ver. Voy a dejar de hablar.
Bueno, estamos en lo que es la loser final entre Ed y Soto. Ahorita el primer set fue lo que es para Soto y veremos si Soto quiere o va a cambiar lo que es de personaje, ya que su capi perdió. Miramos que puede seleccionar al Mario, a Lucina o incluso volver a poner a Capi. Soto lo está pensando mucho. Creo que Little Mad es un personaje que lo tiene medido o tal vez lo desespera un poco y no haya qué personaje. Lucina. Bueno, Lucina es un buen personaje. Vimos que Yuka le tiró el mismo personaje a Ed. No escucha nada. Pero el de juego no. Comienza la segunda set de lo que es Battlefield. Soto comienza un poco agresivo. Vamos a ver cómo se maneja el juego. Como estaba un poco haciendo el outbeat, creo que va. ¿Se escucha? Mi voz sí. Bueno, entonces está bien. Veremos cómo se maneja el juego. Ahorita va lo que es Soto, cambio de personajes, tiro a Lucina. Vamos a ver cómo se maneja lo que es el neutral juego. Casi le hace el chill break. Buen down throw, buen OB para contrarrestar el backer de Soto. Y vamos a ver cómo se maneja el juego ahora en esta etapa. Creo que... Sí, vos. Pucha, que está interesante la pelea, no es nada. Pero, ¿por qué? ¿Se escuchaba antes? Sí, pero en el stream no se escucha. Gracias.
hacer algo.